Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette dixième édition du Forum économique international sur l'Amérique latine et les Caraïbes vers des sociétés ouvertes, justes et prospères. Sans plus attendre, je vous remercie d'accueillir le coordinateur et l'hôte de cette dixième édition, Monsieur le ministre Bruno Le Maire. Monsieur le Secrétaire général. De l'OCDE, cher André, monsieur le vice-président de la Banque interaméricaine de développement, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette dixième édition du Forum économique international sur l'Amérique latine et les Caraïbes, organisé avec l'OCDE et la Banque interaméricaine de développement. Aux deux liens des liens historiques qui nous unissent, ce dixième anniversaire vient marquer un temps fort des relations économiques et financières entre la France et l'Amérique latine. Cette année, plusieurs événements marquants nous ont réunis. Le président argentin Mauricio Macri est venu en France en visite officielle en janvier dernier. Nous tenons pour la première fois un dialogue économique franco-mexicain dans quelques jours, et nous sommes, avec l'Union européenne, engagés dans la négociation d'accords de libre-échange avec le Mexique et bien sûr avec les pays du Mercosur. L'Amérique latine a traversé, vous le savez mieux que personne, en 2015 et en 2016, une profonde récession, mais elle commence à s'en remettre. Le PIB a progressé de 1,3 en moyenne en 2017 et cette reprise devrait se confirmer en 2018. Mais la reprise et nous en discutons très souvent avec le secrétaire général de l'OCDE comporte encore quelques incertitudes. D'abord, il y a des faiblesses structurelles qui continuent de freiner le développement de la région. Je pense à la faible productivité des facteurs de production. Au manque d'intégration économique à l'intérieur de la région et, bien entendu, aux fortes inégalités sociales, qui sont non seulement moralement condamnables, mais économiquement une stupidité. Combattre les inégalités sociales doit donc être une priorité. Incertaine aussi cette reprise en raison du contexte mondial. La demande globale demeure insuffisante ce qui frappe tout particulièrement l'Amérique latine, car sa croissance demeure fortement arrimée à la demande extérieure. L'Amérique latine sait donc que rien n'est jamais acquis. L'Argentine, par exemple, a engagé des réformes ambitieuses, courageuses au cours des deux dernières années, qui ont commencé à porter leurs bénéfices. Mais les difficultés que traverse l'Argentine ces dernières semaines sur les marchés d'échange sont malheureusement là. Pour rappeler que le chemin du succès est parfois un chemin chaotique. Ça ne doit pas empêcher de tenir son cap et nous sommes aux côtés du gouvernement et aux côtés du président Macri pour l'aider à surmonter ses difficultés et à tenir son cap. Les deux sujets dont vous allez débattre cet après-midi me paraissent particulièrement pertinents la rénovation du contrat social et la mise en œuvre d'une mondialisation. Équilibré. Ce sont des défis pour l'Amérique centrale, ce sont aussi des défis essentiels pour les États européens et pour la France. Le président de la République a eu l'occasion de le dire à de multiples reprises entre un libéralisme sauvage et une économie étatisée comme elle existe en Chine, il y a une place pour un modèle de régulation fondée sur le respect des règles de libre-échange, la réciprocité, l'équité dans les relations. C'est ce que défend l'Union européenne, c'est ce que défend la France et c'est ce que nous voulons défendre avec vous. Pour y parvenir, il faut d'abord retrouver de la crédibilité et vous me permettrez de dire un mot de ce que nous avons engagé en France avec le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Édouard Philippe, pour porter justement cette vision de régulation économique mondiale au niveau européen. La France, pour cela, veut retrouver sa crédibilité et a donc engagé des transformations de très grande ampleur, depuis un an, de notre modèle économique et de notre modèle social pour le rendre plus efficace. Nous avons commencé par transformer totalement le système fiscal français. Et je sais que ces travaux sont suivis de près par André El Gouria et par l'OCDE. Nous avons décidé l'année dernière la baisse de l'impôt sur les sociétés, de le 33,3 à 25 d'ici la fin du quinquennat. Nous avons décidé la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, 30 simple, efficace. Nous avons décidé également de supprimer l'impôt sur la fortune pour réinjecter du capital dans notre économie. Et financer des entreprises. Ça, c'est le premier volet de la transformation économique que nous avons voulu avec Emmanuel Macron et avec Édouard Philippe et que je mets en œuvre ici comme ministre de l'Économie et des Finances. Le deuxième volet, c'est l'investissement dans l'innovation. Et tous les États, en Amérique du Sud comme en Europe, sont confrontés à ce défi rester au bon niveau en matière d'innovation. Regardez ce que dépense la Chine et regardez ce que dépensent les États-Unis en matière d'innovation. Posez-vous la question, demain, quand circuleront partout en Amérique du Sud des véhicules électriques dans les grandes métropoles, est-ce que vous voulez que ce soit des véhicules électriques avec des technologies que vous produisez vous-même ou des technologies importées Est-ce que nous voulons, nous, en Europe, demain, avoir des véhicules dont nous ne faisons que la carrosserie et les roues, et tout ce qui fait la valeur du véhicule, c'est-à-dire la connectique intégrée, le digital, la batterie, l'autonomie énergétique, qui viendrait de Chine ou des États-Unis. Nous, nous refusons d'être dépendants des autres grandes puissances en matière technologique. Nous voulons affirmer la souveraineté technologique européenne. Et nous voulons avoir la garantie que demain, dans nos véhicules électriques, eh ben, il y a des batteries européennes. Nous voulons nous assurer que la connectique est une connectique européenne. Nous voulons nous assurer que la collecte des données se fait au profit d'entreprises européennes et pas au profit d'entreprises américaines ou chinoises. C'est ça le défi de notre temps. Et sur le continent sud-américain, comme sur le continent européen, ce défi ne peut être relevé que si nous rassemblons nos forces plutôt que de les diviser. Le troisième élément de transformation que nous portons avec le Président de la République et le Premier ministre est une transformation de nos entreprises. C'est ce que j'annoncerai d'ici quelques semaines avec un nouveau projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises. Nous voulons que nos petites entreprises deviennent de grandes entreprises, pas pour le plaisir d'avoir de très grandes entreprises. Mais simplement parce que pour pouvoir exporter, conquérir des parts de marché à l'étranger, innover, investir, il faut des PME qui aient les reins suffisamment solides. Faire grandir nos entreprises, ce sera un des défis majeurs que nous nous sommes fixés d'ici la fin du quinquennat. Nous regardons ce qui se passe autour de nous. Nous voyons bien qu'en Allemagne, il y a 12 000 entreprises de taille intermédiaire quand il n'y en a que 4 600 en France. Eh bien nous voulons développer les entreprises de taille intermédiaire faire grandir nos pme pour conquérir de nouvelles parts de marché enfin cette stratégie économique et sociale n'aurait pas de sens si elle ne s'adossait pas sur une politique de rétablissement de nos finances publiques c'est toujours très tentant de dépenser toujours plus d'argent public et je sais que les besoins sont innombrables partout. Mais la réalité est que si la dépense publique était la solution aux problèmes économiques d'une nation, la France n'aurait plus aucun problème économique. Puisque nous sommes le pays de l'OCDE qui dépense le plus d'argent public par rapport à sa richesse nationale. Le poids des dépenses publiques en France, c'est 56% de notre richesse nationale. C'est nous qui dépensons le plus d'argent public par rapport à notre richesse nationale. Et pourtant, nous avons toujours 3 millions de chômeurs, nous avons toujours un déficit commercial extérieur de 60 milliards, et nous avons toujours un niveau de dette par rapport à notre richesse nationale qui avoisine les 100 Donc, il y a quelque chose qui cloche. Ce qui cloche c'est que la politique qui a été conduite depuis 20 ou 30 ans, qui consiste à réduire toutes les difficultés et à régler tous les problèmes, à coup de dépenses publiques et d'impôts supplémentaires, ça ne marche pas. Et je pense que la première vertu d'un ministre de l'économie, c'est le bon sens. Ce qui ne marche pas, doit être changé. Et c'est exactement ce que nous voulons faire avec notre majorité. Ce n'est pas baisser la dépense publique pour baisser la dépense publique. C'est nous assurer qu'à chaque fois que nous dépensons un euro d'argent public, il est efficace. Efficace pour créer de l'emploi, efficace pour créer de l'activité, efficace pour créer de la richesse et faire en sorte qu'il y ait plus de prospérité pour tous les Français. Je n'ai pas la religion de la baisse de la dépense publique. Mais j'ai la religion du travail et j'ai la religion de l'emploi. Et je sais qu'une société ne se porte bien qu'à partir du moment où chacun a sa place, chacun a un travail, chacun a un emploi, chacun peut construire son parcours professionnel. Qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 50 ans, on est utile à la société française, on est utile à sa nation et on doit avoir la possibilité d'exprimer ses talents. C'est ça aussi qui guide nos choix politiques et nos choix économiques en France. De ce point de vue, quand je regarde de l'autre côté de l'Atlantique, je vois aussi beaucoup d'États qui se sont engagés dans une politique similaire de transformation de leur économie. Je vois ce qui a été fait en Bolivie, au Brésil, en Équateur, pour lutter contre les inégalités grâce à des programmes ambitieux d'investissement et à la redistribution de la rente pétrolière. Je vois ce qui est engagé pour lutter contre les inégalités et je voudrais vous redire à quel point je suis convaincu au plus profond de moi-même que la meilleure réponse aux inégalités, c'est l'emploi et que lutter contre les inégalités, c'est non seulement nécessaire moralement, mais c'est aussi utile économiquement. Vos États, comme tous les États développés, ont besoin d'une classe moyenne forte, stable, qui assure non seulement la prospérité de la nation, mais aussi sa stabilité politique. La classe moyenne, quand elle a des emplois, des perspectives, une prospérité qui se développe, c'est le centre de gravité de la société. Il est acceptable, disait un philosophe français, que nous citons très souvent parce que c'est l'un des fondateurs de notre République, Rousseau. Il est acceptable dans une société d'avoir des gens riches et d'avoir des gens pauvres. Mais il est inacceptable qu'il y ait des gens très riches et des gens très pauvres. Et je crois que c'est cette ambition-là qui doit nous guider, faire en sorte que les écarts de revenus n'aillent pas en grandissant, faire en sorte que les inégalités soient réduites. Et faire en sorte que la classe moyenne devienne le moteur de la croissance et de la prospérité d'une nation. Pour y parvenir, au-delà de la lutte contre les inégalités, il faut aussi mener un combat absolument farouche contre la corruption. Et je sais que beaucoup d'États, le Brésil vient de donner un exemple éclatant, le font avec beaucoup de détermination. La France se tient fortement aux côtés de tous les États qui lutte avec fermeté contre la corruption. Nous sommes par ailleurs, et vous le savez, un partenaire ancien et fidèle de l'Amérique latine et nous entendons bien le demeurer. Nous sommes déterminés à assumer nos responsabilités au plan international et continuer à apporter un soutien financier aux pays d'Amérique latine. Comme le président de la République l'a annoncé, nous attendrons en 2022 0,55% du PIB d'aide publique au développement. Ça représente un effort considérable de la part de la France pour accroître son aide publique au développement. Et l'agence française de développement, qui a la responsabilité de gérer ces fonds, augmentera son activité en particulier en Amérique latine. En 2016, je rappelle juste les chiffres, L'activité de l'agence dans la région a atteint... 1,4 milliard d'euros. Ça représente 20% de l'ensemble de l'activité de l'agence France Développement sur la planète. Nous avons étendu notre mandat d'intervention en 2017 en Amérique latine, avec des premiers projets financés par la FD en Argentine et à Cuba. À Cuba, je le redis, la FD est la seule banque de développement à intervenir encore. Au total, entre 2009 et 2017. L'AFD a octroyé près de 8 milliards d'euros de financement en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous augmenterons le volume de ces financements en le concentrant sur les priorités de notre intervention, transition écologique et climatique et réduction des inégalités. C'est dans la même optique que nous concevons nos accords commerciaux. C'est vrai pour la négociation avec le Mercosur c'est vrai pour la renégociation des accords. Avec le Mexique et avec le Chili. Ces accords de troisième génération, ils ont un mérite, c'est qu'ils font systématiquement référence aux accords de Paris. Et donc, ils participent du changement et de la lutte contre le changement climatique. Ils participent aussi de la promotion de clauses démocratiques pour nous assurer du respect des droits de l'homme. Et nous souhaitons aussi y promouvoir des clauses de gouvernance, par exemple sur la lutte contre la corruption. À ce titre, l'inclusion d'un chapitre sur la lutte contre la corruption dans notre accord de libre-échange avec le Mexique représente une première pour l'Union européenne. Au-delà de l'aspect commercial de ces accords, qui est évidemment un aspect essentiel pour le développement économique de l'Amérique latine, il y a également un enjeu politique par lequel je terminerai, mais qui me paraît tout à fait essentiel. Cet enjeu politique, c'est celui de la construction d'un système multilatéral plus juste et plus efficace. Je ne vous apprends rien en vous disant que certains à la planète contestent désormais ouvertement l'efficacité de ce système multilatéral et estiment que la solution unilatérale, les sanctions extraterritoriales seraient des instruments beaucoup plus efficaces pour défendre leurs intérêts économiques et les intérêts économiques globaux. La France ne partage pas ce point de vue. Et elle estime au contraire qu'il est plus urgent que jamais de construire un système commercial international équilibré et juste. Équilibré ça veut dire que si vous ouvrez votre marché vos euh, possibilités d'investissement sur votre pays ou sur votre continent, il faut que de l'autre côté, vous ayez accès aux mêmes marchés et aux mêmes possibilités d'investissement. Vous ne pouvez pas ouvrir vos marchés publics à des géants du ferroviaire mondiaux si vous-même vous ne pouvez pas vous vendre vos trains dans des marchés publics sur d'autres continents. C'est injuste et c'est déséquilibré. Nous devons réfléchir tous ensemble un système fiscal international qui soit lui aussi plus juste. C'est ce qu'a proposé la France avec d'autres pays de l'Union européenne sur la question de la taxation des géants du numérique. Comment pouvez-vous expliquer que le niveau de taxation des entreprises européennes en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, partout ailleurs, soit 14 points Supérieurs, ce sont les chiffres de l'OCDE, cher Angèle, 14 points supérieurs à ceux de Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft. Plus vous êtes riche, moins vous êtes taxé. Allez expliquer ça à votre population et ne vous étonnez pas que le populisme grandisse en Europe si nous ne sommes pas capables de répondre à ce défi. Moi, comme ministre de l'Économie et des Finances, de la République française. Je ne peux pas accepter que mes entreprises, nos PME, nos entreprises de taille intermédiaire aient un niveau de taxation 14 points supérieur à celui des géants du numérique mondial. Je ne peux pas expliquer à un libraire qu'il va avoir 14 points de taxation de plus qu'une plateforme numérique qui livre des livres partout à travers la France à qui veut quand il le veut. Cette taxation des géants du numérique sur laquelle nous sommes engagés en Europe, en nous appuyant aussi sur les travaux remarquables qui sont faits au sein de l'OCDE, cher Andrel, c'est une priorité absolue parce que derrière, il y a une question de justice. Et que plus important que l'économie, il y a la justice. Une économie qui marche sans qu'il y ait de la justice pour tous ceux qui la font marcher derrière, ce sera un échec. Une économie qui fonctionne sur toujours plus d'injustice entre les membres d'une société ou toujours plus d'injustice entre les entreprises, elle est vouée à l'échec. Et je crois que de ce point de vue-là, quel que soit notre éloignement entre le continent de l'Amérique latine et le continent européen, il y a des ponts à bâtir. Parce que je suis certain que nous nous retrouverons dans cette conception d'un ordre économique multilatéral plus juste plus efficace, plus transparent, qui respecte les règles, qui respecte la réciprocité, qui respecte la valeur du travail humain, qui respecte les identités et qui respecte les peuples. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher et j'espère que ça animera vos travaux aujourd'hui. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances. Euh, je me tourne maintenant vers euh, le Secrétaire général de l'OCDE, M. Angel Goria, qui va euh, suivre le Ministre pour l'introduction. Monsieur le Secrétaire général. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Vice Président, et amis. Euh, en español si vous pouvez mettre les écouteurs. Eh, Es un honor inaugurar este foro económico internacional de América Latina y el Caribe que hoy cumple 10 años. Es un cumpleaños importante. Felicidades. Quiero agradecer al Ministerio de Economía y Finanzas de Francia y al Banco Interamericano de Desarrollo, señor vicepresidente, por su firme apoyo durante estos años y en particular por la organización de esta edición 2018. Este foro nos permite analizar los desafíos estructurales que enfrenta América Latina y el Caribe desde distintos puntos de vista, como decía Ortega y Gasset, la realidad es la suma de todas las perspectivas. Y quisiera además saludar al hecho de que tenemos hoy a la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, tenemos a la CAF, tenemos a CEGIB, tenemos a todas las organizaciones que nos apoyan y nos acompañan en el continente y, por supuesto, en el caso de la OCDE. La iniciativa de América Latina y el Caribe, encabezada por España, Portugal, Chile y México, y ahora con la vicepresidencia también de Chile y de Perú y la presidencia del Centro de Desarrollo, de manera, lo digo con mucho orgullo, por parte de México, de la embajadora eh, Aspe. Permítanme. Comentar las buenas noticias. La primera es que América Latina está volviendo a crecer. Eso es de alguna, de alguna importancia. Eh, después de un periodo de recesión, una etapa de crecimiento débil, la región va a crecer en torno al 2% en 2018 y alrededor de entre 2,5 y 3% en 2019, lo cual tendrá un impacto positivo en la capacidad de los gobiernos para reducir la pobreza y las desigualdades. La región también ha registrado mejoras importantes en la calidad de su gobernanza y en su fortalecimiento institucional, que han contribuido a aumentar la resistencia, la resiliencia, la flexibilidad de las economías y de las sociedades ante la volatilidad de los mercados. Muchos gobiernos latinoamericanos han incrementado el uso de la tecnología en la prestación. De servicios públicos. En una escala de 0 a 1, el índice de gobierno electrónico de la ONU aumentó de 0,44 a 0,53 entre el 2013 y el 2016. Muchos países de América Latina y el Caribe han mejorado también sus sistemas de reclutamiento de los funcionarios públicos. Instituciones como el Centro de Desarrollo, está aquí Mario Pezzini. Eh, se están enfocando cada vez más en, este, en estos temas de gobierno, de gobernanza, eh, al trabajar con los países de la región. Eh, en América Latina, el presidente del BID, Luis eh, eh, Alberto Moreno, me decía que solamente enfocándonos en esos, en esos temas realmente podíamos hacer una contribución muy importante eh, al mejoramiento de la región. Otro avance importante. Es el creciente protagonismo de la clase media, pasó del 21 al 34 por ciento de la población, y claro, el problema es que esto viene acompañado de también un cambio de aspiraciones, de valores, de demandas, inclusive de exigencias. Todas estas son buenas noticias, pero como siempre nos damos una palmada en la espalda, ya es tradicional aquí en este foro, y pasamos a los desafíos. Seguimos teniendo altos niveles de pobreza y vulnerabilidad, de acuerdo con el estudio eh, perspectivas económicas de América Latina del Centro de Desarrollo. ¿Por qué no me prestas aquí para hacer la propaganda? Este es sobre este año es sobre instituciones, eh, el tema de las instituciones. Eh, y lo que nos dice eh, el, el estudio es que cerca del 64% de la población de América Latina vive en pobreza o en vulnerabilidad, no necesariamente una pobreza definida aritméticamente, o, pero también en, en eh, situación de vulnerabilidad. La CEPAL, con otra metodología... Estima que el 47% de los latinoamericanos menores de 15 años son pobres. Todos estos son niveles preocupantes independientemente de cómo los mida uno. Además, como también señala el estudio, las aspiraciones sociales han crecido más rápido que los avances institucionales. Se ha generado una brecha entre la ciudadanía y los estados, una brecha de confianza. Hoy tres de cada cuatro latinoamericanos tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos, en contraste con el 55% de hace apenas seis o siete años. Adicionalmente, casi un 80% de la población de América Latina y el Caribe considera que sus gobiernos son corruptos. 15 puntos más que en el 2010. O sea, todos estos indicadores se están moviendo. En la dirección equivocada y a gran velocidad. La satisfacción con los servicios públicos también está disminuyendo. Solo cuatro de cada diez latinoamericanos están satisfechos con la salud pública y menos de seis de cada diez con la educación. Claro que estos son grandes promedios, varía de país a país. Esta desconexión entre ciudadanos e instituciones debilita el contrato social. Por ejemplo, un 52% de los latinoamericanos considera justificable no pagar impuestos y pone como pretexto los altos niveles de corrupción. Nos encontramos pues ante una trampa institucional. La caída de la confianza en las instituciones, la menor predisposición a pagar impuestos limitan la capacidad recaudatoria de los estados. Son los recursos necesarios. La calidad de los servicios públicos no eh, eh, sin los recursos necesarios, la calidad de los servicios públicos no puede elevarse a la altura de las demandas ciudadanas. Por ello es fundamental seguir reformando y mejorando nuestras instituciones, por eso fue que después de hablar de conectividad y, de, y del internet y de, y de la infraestructura física y, y, de, y del el, el tema de jóvenes y empleo y empresarialidad y muchos otros temas que hemos hecho año con año, con año con año como motivo del, del Leo, pues ahora estamos hablando de instituciones, porque creemos que ha habido mucho avance en muchos temas, pero que ahora estamos llegando a una especie de pared con la que nos encontramos eh, en virtud de que no ha habido suficiente desarrollo institucional. Tenemos que seguir con las reformas económicas y sociales. Los países de América Latina y el Caribe tienen que seguir implementando estas reformas de fondo para mejorar los sistemas de educación, salud, vivienda, las competencias, las habilidades, las destrezas de los ciudadanos. Y la competencia, competition para que hablemos en buen español, eh, la innovación, la productividad. Esto es crucial para lograr un crecimiento más incluyente y sustentable que desemboque en mayor bienestar, como lo señalan los estudios realizados por la Iniciativa de Inclusive Growth, de Crecimiento Incluyente de la OCDE. Las reformas estructurales en educación, política fiscal, energía, mercado laboral, salud, competencia económica, no pueden dar sus mejores frutos sin un andamiaje institucional sólido, eficiente y confiable. Por ello, debemos fortalecer las instituciones y reconectar a la sociedad con los gobiernos. Necesitamos estados más... Confiables, con un sistema fuerte y transversal de integridad en todos los niveles de gobierno y la propia coordinación de los diferentes niveles de gobierno. Por cierto, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y estatales y los gobiernos locales y municipales, y en donde en muchos casos el núcleo duro de la legalidad, digamos, y de la autonomía política depende de los municipios. Eh, aunque esto en la práctica no sea así, eh, en la realidad y, y hay mucha vulnerabilidad desde el punto de vista financiero, etcétera, el hecho es que se tiene que manejar este tema de la coordinación eh, multinivel en cuanto a la gobernanza. También eh, estamos hablando de una recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Eh, y los mecanismos para mejorar la contratación pública. Por ejemplo, Chile compra o Colombia compra eficiente. Son muy buenos ejemplos de mejoras para evitar las prácticas de colusión o eh, compranet, en el caso de México, inclusive modificado ya varias veces para actualizarlo. Se precisan también estados más capaces para proveer servicios de mejor calidad y de manera más eficiente. Necesitamos, por lo tanto, fortalecer el músculo fiscal. La recaudación tributaria se sitúa en un 23% del PIB en promedio, cerca del 35% de la OCDE. Miren, esto, ahorita el señor Lemer habló del 56%, ¿verdad? Yo creo que no es necesariamente el modelo a que aspiramos en la región. Eh, él mismo dijo que quizá no sea precisamente algo a lo que debemos aspirar todos. Por cierto, que yo creí que los daneses tenían la medalla de oro, pero creo que ya Francia ya desplazó un poquito a los daneses y entonces ya están ahí en el podium de manera muy destacada. Pero bueno, estamos hablando de 23% contra 35% promedio de la OCDE. Eh, pero también necesitamos optimizar el gasto público y las capacidades administrativas con mecanismos de reclutamiento de funcionarios públicos basados en la meritocracia, sistemas de evaluación y monitoreo de políticas públicas más sólidos. Eh, otra vez, sinergia en Colombia, mide y evalúa, en el caso de México, pero es, es un Estado, es un nivel subnacional en Jalisco, mide y evalúa. Eh, centros de gobierno para coordinar las acciones con ministerios y entidades como Perú y Argentina. Pero no solo estados más capaces, estamos estados más abiertos, promoviendo espacios para que los ciudadanos participen en la elaboración de políticas como los consejos locales de ciudadanos, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú, los laboratorios de innovación como Miquito, Medellín. Bogotá Abierta o Ágora Río o Agora Río. No sé. Ágora eh, es como una especie de instituto y, y agora quiere decir ya, en este momento. Entonces las dos cosas supongo. Eh, estos proyectos promueven la participación ciudadana para responder a necesidades específicas. Y Estados más capaces, Estados más abiertos pero también estados más visionarios, para anticipar las transformaciones que conllevan las grandes megatendencias como las que plantea el cambio tecnológico sobre el futuro del empleo. Y por supuesto hay que darle a América Latina y el Caribe toda la ayuda posible. La OCDE, con el apoyo del Centro de Desarrollo y en asociación con la CEPAL, el BID, la CAF. Están colaborando intensamente con cada vez más países de la región. Con CEGIB, además, colaboramos estrechamente y todos eh, presentamos durante las reuniones de CEGIP, tradicionalmente ese es, es el foro en el que presentamos ya desde hace muchos años el trabajo conjunto. Quiero decir además que, pues eh, Chile y México son ya eh, miembros de la OCDE y que Colombia se unió el viernes pasado. Así es que bienvenida a Colombia. Costa Rica, esperamos que hacia finales de este año. Eh, principios del año próximo se pueda unir y tenemos en este momento en la mesa solicitudes de Argentina, Brasil y Perú, eh, hay de otros países de fuera de la región, pero de América Latina que eh, están ya trabajando con nosotros todos los días en los diferentes ámbitos eh, y estamos discutiendo. La parte formal de cuándo se iniciaría el proceso, pero en la sustancia ya estamos trabajando todos los días. El programa regional de América Latina y el Caribe está multiplicando nuestra interacción. En mayo, la Unión Europea, la CEPAL, la OCDE, pusimos en marcha la facilidad para el desarrollo en transición, que busca promover el desarrollo sostenible. Amigos, señoras y señores, señores ministros, señores embajadores, la agenda es ambiciosa, pero los retos son enormes. Hace 50 años, París fue cuna de un movimiento estudiantil que pronto caló en la sociedad para exigir cambios, para exigir un nuevo mundo. Y hoy, en la misma ciudad, Tomamos el relevo de ese espíritu de cambio para actuar y llevar a nuestra región mejores políticas para una vida mejor. Gracias al Gobierno de Francia, gracias a los sucesivos ministros que nos han recibido en Bercy año con año para esta sesión que se ha vuelto ya un encuentro tradicional. Y Quisiéramos también eh, agradecer a través de Francia, pero también a través de los embajadores de los países europeos en la OCDE, eh, el apoyo que Europa le presta a los países de nuestra región. Esta, este miércoles, este jueves, vamos a tener nuestra reunión ministerial. Nuestro Consejo Ministerial Anual en la OCDE lo abrirá el presidente Macron y el tema es precisamente la refundación del multilateralismo. Así se llama, refunde le multilateralismo. Tuvimos una discusión de alrededor de unos seis meses para ver cómo traducíamos eso al inglés, pero bueno, fue muy interesante la discusión. Eh, el hecho, pero ya, ya terminamos afortunadamente, le pusimos reshaping the foundations, no, 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 no era of multilateralism. ¿eh? Está, hay algunos embajadores aquí que se ríen así de manera un poco este, ¿eh? misteriosa porque participaron en la discusión. Eh, pero amigos, eh, finalmente, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hacer de este foro no solo una tradición en términos de participación, sino también una tradición de cooperación y de hacer que América Latina esté presente en Francia, esté presente en Europa y esté, por lo tanto, más presente en el mundo. Muchas gracias. Monsieur le secrétaire général, merci pour ces fortes paroles. Maintenant, je vous propose d'accueillir monsieur le vice-président de la Banque interaméricaine de développement, monsieur le Santiago Levi. Muy buenas tardes. Sí, 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 sí. Encantados. Señor Secretario General de la OEA Ángel Gurría, señoras y señores, es un gran placer para mí estar aquí hoy en la tarde en este décimo foro económico internacional. Saludo con mucho cariño a Alicia Bárcenas de la CEPAL, con mucho cariño también a Rebeca Grispan de la CEGIP, a la CAF, a los ministros de finanzas de varios países, miembros del BID que están aquí presentes. Es un gusto realmente estar aquí y compartir este foro con Francia y con la OSD. Juntos el BID, Francia y la OSD tienen ya 10 años, como decía el secretario general hace unos minutos, de realizar ese foro y creo que ya es suficiente historial como para mostrar el compromiso real que tiene Francia, a la OSDE y, por supuesto, el BID con la región. Nos congratulamos no solamente de estos 10 años, sino nos congratulamos también del ascenso de Colombia a la OSDE. Felicitamos al secretario general, felicitamos a Colombia. Para el BID es un gran placer que esto haya ocurrido y el BID estaría encantado de que más países, como ya lo comentó el secretario general, gradualmente se vayan incorporando a esta organización. Realmente es un gusto para todos nosotros. Este foro es muy importante para el BID porque el BID, además de su labor cotidiana de trabajar con los 26 países de la región, ayudándolos en diversas dimensiones, también tiene una misión como ser un puente entre otras regiones del mundo y América Latina y el Caribe. Este tipo de foros nos permiten movilizar recursos de otras regiones del mundo hacia América Latina y el Caribe, movilizar conocimiento, atraer la experiencia de otras regiones y a veces compartir estas experiencias. Hay mucho que América Latina y el Caribe pueden aprender de Europa, de lo que han cursido acá. Los inmensos avances en materia de integración, por ejemplo, marcan para nosotros un camino importante, pero también mucho el trabajo analítico en áreas recientes, recientes del conocimiento como son cambio climático la regulación de los precios de carbono, etcétera. Son áreas en donde Francia, la OECD tienen mucho que ofrecer para América Latina y el Caribe y por eso nosotros nos constituimos a estar aquí presentes. Este décimo foro también se lleva a cabo en condiciones que son relativamente buenas noticias para la región, ya lo adelantaba el secretario general, este año la región va a estar creciendo aproximadamente al 2,5% anual. Hay variaciones, por supuesto, entre todos los países, pero el promedio es mejor que el promedio del año pasado y sin duda es mucho mejor que los dos años de crecimiento negativos que tuvimos anteriormente y sin duda es no tan bueno como lo que se espera hacer en el 2019. Claramente la región está en un proceso de recuperación del crecimiento económico. Y estas son buenas noticias y hay que de vez en cuando sí ver el vaso medio lleno y darnos cuenta que las condiciones para la región de crecimiento son favorables. Dicho eso, también hay que darnos cuenta que la región no está teniendo el desempeño que nos gustaría tener. La región va a ser la región que crece menos de todas las regiones del mundo. Se está dando una recuperación a nivel global. Y si bien la América Latina y el Caribe están creciendo más que el año pasado, estamos creciendo menos que cualquier otra región del mundo. Por lo tanto, la importancia de la región para el mundo se está achicando y este es un problema, no de ahorita, este es un problema a largo plazo. En trabajo analítico que hemos hecho nosotros en el Banco Mexicano de Desarrollo, lo que mostramos es que si le quitan ustedes las variaciones cíclicas al crecimiento por la crisis 2008, 2009 o por la recesión de 2002 o lo que sea y dan una mirada de largo plazo, durante los últimos 25 años, el desempeño de la región ha sido pobre. Las tasas de crecimiento de toda una generación han sido tasas de crecimiento que, comparadas con otras regiones del mundo, por supuesto, comparadas con las del este de Asia, dejan mucho que decir. El lema de este foro es un lema sobre prosperidad en los países de América Latina y el Caribe, pero es imposible construir sociedades prósperas en el contexto de bajo crecimiento. Podemos hablar mucho de inclusión social, podemos hablar mucho de prosperidad, podemos hablar mucho de justicia, pero convertir esos eslogans en vida práctica para millones de personas solo va a ocurrir si nuestras economías crecen mucho más rápidamente de lo que han venido haciendo. El crecimiento es fundamental por dos motivos centrales. Primero, porque provee los recursos fiscales para el gasto social que tan importante es para mitigar las desigualdades. Evidentemente, dada la transición demográfica de la región, hoy en día el ritmo al que está creciendo el gasto social está excediendo el ritmo al que crecen las economías. Esto no es sostenible. Y la única manera de poder empatar estas tendencias y hacer sostenibles las tendencias del gasto social es creciendo más rápidamente. Pero el crecimiento no solamente es importante por los recursos fiscales. El crecimiento también es importante porque es la que crea los puestos de trabajo, que permiten que los salarios reales suban. Lo decía el ministro de Francia, lo comentó también el secretario general. Sin mayores salarios reales no vamos a construir sociedades prósperas, no vamos a lograrlo a través de transferencias. Sí, por supuesto, hay un lugar importante para las transferencias, y América Latina ha sido pionera en muchos programas de transferencias que han sido copiados por todo el mundo. Sí, por supuesto, hay un espacio importante para la redistribución, pero hay una parte igualmente importante de la prosperidad que viene a través de remunerar bien el esfuerzo de trabajo que hacen millones de latinoamericanos y caribeños, y eso solo se logra a través de un mercado laboral en donde los salarios reales están subiendo, y eso solo se logra en un contexto en donde las economías están creciendo bien. La gran pregunta para la región es ¿por qué crecemos tan despacito comparado con el este de Asia o con otras regiones del mundo? Y sabemos más de por qué no de que por qué sí. Ya no es como hace 20 años que no crecemos porque no sabemos manejar la macro. La respuesta ya no está ahí. La verdad es que ha habido avances notables en el manejo macroeconómico de la región en las últimas dos décadas y media. Muchos países tienen bancos centrales autónomos, el manejo de la, de la política monetaria es muy responsable en la mayor parte de las veces, muchos países de la región también tienen leyes de responsabilidad fiscal, muchos países de la región tienen regímenes de cambio flotantes y en general el manejo macroeconómico de la región hace que olvidemos las crisis que no serán tan características, las crisis bancarias, macroeconómicas, de tipos de cambio. El secretario general y yo coincidimos en el gobierno de México hace algunos años, vivimos por algunas de ellas conjuntamente. Ya no es el problema macroeconómico el problema de la región. El problema en el fondo, y aquí hay mucho trabajo analítico de la CEPAL, de la CAF, de otros foros y por supuesto también del BID, el problema central de la región es que no crece más rápidamente porque su productividad no crece más rápidamente. El gran reto, en mi opinión personal, de la región en los próximos 10 años es el gran reto de cómo hacer que la productividad crezca más rápidamente. No va a ser el reto macroeconómico. No quiere decir eso, por supuesto, que la macroeconomía deje de ser un problema. Siempre va a ser un problema. Siempre habla de alguna crisis, no sé, en algún otro país, siempre el Banco de la Reserva Federal subirá las tasas muy rápido, demasiado despacito, siempre va a estar pasando algo en la macroeconomía mundial y siempre tendremos que ponerle atención al manejo macroeconómico. Pero eso ya sabemos cómo hacerlo. América Latina se graduó en el 2008 y en el 2009 con su manejo macroeconómico y logramos transitar por la mayor crisis mundial desde los 30 sin grandes problemas. Ahí no están nuestros problemas y nuestra falta de conocimiento. Donde están, están en entender por qué la productividad no crece en sociedades que tienen estabilidad macroeconómica y en sociedades que han hecho grandes inversiones en capital humano? cómo es posible que gente que es cada vez más educada y que vive en un contexto de estabilidad macroeconómica con apertura a los comercios internacionales y muchas veces no pueda producir más eficientemente a través del tiempo? este es el gran reto de la región. el reto se refleja en algo más agudo de lo que decía el ministro de Francia. El ministro de Francia comparaba el número de empresas medianas en Francia con las de Alemania y decía que quería cambiar la regulación para cambiar las cosas. Este es un dato interesante. México, país de, miembro de la OECD, una de las economías más grandes de América Latina, con el uso per cápita uno de los más altos de América Latina. En México, 50% de la fuerza de trabajo trabaja o por cuenta propia. O en empresas de cinco trabajadores o menos. La mitad de los trabajadores del país están en empresitas de 2.3, 2.5 trabajadores, o trabajando por cuenta propia. ¿A dónde están las economías de escala ahí? ¿A dónde están las economías de alcance? Estas empresitas chiquititas están rotando continuamente, crecen, mueren, desaparecen, se hacen otras nuevas, pero no alcanzan el tamaño que uno quisiera tener. No hay aprendizaje en el trabajo, no hay capacitación laboral, no hay economías de escala, no hay productividad. Hay aquí varios ministros de la región, el banco está tratando de trabajar junto con sus países. Está aquí nuestro amigo, el ministro Tuesta de Perú. Una situación muy similar serían números para Perú, números no muy diferentes serían los números que tendríamos para Paraguay. Y en general, los países de la región se caracterizan por falta de productividad porque tienen. A las principales máquinas de creación de riqueza de las sociedades, que son las empresas, atomizadas. Sin capaz de generar la riqueza, que es la misión central de una empresa, crees que es riqueza. Y en esas empresas, por supuesto, los salarios reales no van a subir porque no se requieren. En esas empresas tampoco se requieren muchos ingenieros, químicos o gente que estudió programación o cómputo. Y por eso, curiosamente, algo grave. Los retornos a la educación en la región está cayendo, a pesar de que hablamos de que la educación es tan importante para la región. Hay mucho trabajo analítico que hacer, y aquí lo que ha hecho la CEPAL, lo que ha hecho la CAF, lo que ha hecho el Banco Mundial, la propia OSD, y quisiera yo pensar también lo que ha hecho el BID, es fundamental para entender este problema de la productividad, este problema de los tamaños pequeños de las empresas, este problema de la altísima rotación laboral. Dos palabras claves para entender todo esto. Es la segmentación de nuestras economías en un sector formal y en un sector informal. Lo hemos hablado muchas veces, pero no lo hemos resuelto. Más de la mitad de todos los trabajadores de América Latina están en el sector informal. ¿Qué prosperidad va a haber ahí o qué inclusión social va a haber ahí si no están ahorrando para su pensión, si no tienen acceso a un seguro médico y si están en estas empresas chiquitas o trabajando por sí solos? Hay muchas razones detrás de todo esto. Tiene que ver con los regímenes fiscales, tiene que ver con el crédito, pero tiene que ver también con algo en donde América Latina creo que tiene un gran reto, pero simultáneamente una gran oportunidad, y aquí concluyo. Tiene que ver con repensar su contrato social. Esta herencia de la Alemania del siglo XIX, esta visión bismarquiana de construir el aseguramiento social alrededor del mercado de trabajo y de la condición de trabajo asalariado, es algo que... Más de 100 años después de esa visión y más de 70 años después de su instrumentación en América Latina, no puede decirse que tuvo éxito. Cuando más de la mitad de la fuerza de trabajo de la región, más de medio siglo después, se encuentra en la informalidad. Y esto es parte, no la única explicación, pero parte de las razones por las cuales la productividad en la región está estancada y parte de la explicación de la atomización de empresas y los altísimos niveles de autoempleo. Y ahí tenemos un reto de políticas públicas de primer orden, por supuesto un reto político de primer orden, pero en el fondo, en el fondo, un reto analítico y conceptual de primer orden. Nos ha costado muchísimo trabajo deshacernos de ciertas ideas, ideas que a la región ex post no le han funcionado y no hemos logrado construir las ideas que las deben de reemplazar. Foros como estos nos dan la oportunidad de discutir y compartir ideas. Para ver cómo lo podemos lograr juntos. Muchas gracias. Thank you very much, uh, Mr. Levy, for uh, closing our introduction panel. We're now moving swiftly to session one of uh, this afternoon's discussion. Uh, a reminder on the, the rules of the game, there will be a moderator who will put two rounds of questions to our panelists and then open the floor for some questions. The questions can be asked from the floor. they can also be asked through Twitter and uh, follow me on screen the becastcom application and website. So don't hesitate to let your comments and questions come through social media. They will be uh, shown to the moderator who can pick them up and feed them into the discussion. Please remain seated, bear with us for a couple of minutes, and we'll be back for session number one in a second. we are ready to start let me hand over the microphone to a well-known figure of the uh, forum none other than mario pezzini director of the oecd development center mario the floor is yours thank you very much here we are or oh, let me switch to spanish maybe or oh, let's assume that my, the language that i speak is spanish i see that the uh, Ambassador disagree with this sentence, therefore I spagnoli ambassadori a volte disagree con questi centri, perciò li In ogni caso, stiamo qui per discutere un tema fondamentale, che è il tema che già fu discusso nella introduzione, ma con un panel con il quale possiamo interagire e che sicuramente va a aggiungere un punto di vista cruciale in questo dibattito. Stiamo parlando dell'importanza delle istituzioni e abbiamo ascoltato in molti casi il fatto che si presenta una sorta di trampa istituzionale, è a dire che stiamo, abbiamo depasato de un poco la rappresentazione de los anni 80, con lo quale il tema del desarrollo era l'esistenza di una trampa, esclusivamente una, la trampa di pobreza extrema. E l'idea era: se facciamo trasferenza transferenza di dinero a paesi meno sviluppati, dove se pensava se concentrava la trampa estrema, Bueno, si levantamos la gente en pobreza extrema más alto que el threshold, después los mecanismos del mercado van a direccionar los países en un sendero de desarrollo estable e equilibrado. En verdad, hay mucho más problemas que se presentan, entre otros problemas institucionales. Aquí hemos visto aumenta la clase media, como lo llamamos, esta clase media ve de su expectativa aumentar. Pero el sector público se moderniza, pero no al mismo ritmo de la aumentación de la expectativa. El resultado es entonces desconfianza con el cuadro institucional, y también fenómeno que porta a opting out, por hablar en castellano, es decir, eh, los niños son enviados a la escuela privada en lugar que la escuela pública, es fenómeno de eh, fiscal strike. Uh, no se pagan impuestos y se piensa que los impuestos no se deben pagar, incluido. Con lo cual, el ingreso en el sector público se va reduciendo más y reempieza todo el círculo. Con uh, una consecuencia final que puede ser desastrosa, porque baja la confianza frente del sistema en general, en lo cual no podemos simplemente pensar que el sector privado pueda sustituir la producción de bienes públicos. Y la producción de regulación que construye la, la, la confianza. Esto lo hemos escuchado en diferentes presentaciones. Pero entonces, aquí se pone una serie de temas. Me gustaría empezar con Alicia Barsen, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, porque me parece que hay una articulación de este problema general que se ha manifestado claramente. El sistema multilateral, ¿qué papel puede tener? En este cuadro, ¿en qué medida el sistema multilateral es crucial por repensar la institución para el desarrollo? ¿En qué medida el multilateralismo, en particular en Latinoamérica, es una condición indispensable a este juego? Porque, por supuesto, uno podría pensar, no, soy el Estado Nacional que deben intervenir. ¿Cómo lo ves tú, Alicia? Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Mario, por por la invitación, como siempre. Mira, yo creo que la verdad es que en los últimos años la, la globalización en realidad debilitó a los estados y fortaleció a las transnacionales, ya muy pocas, y concentró ingresos y riqueza en, en muy pocas manos a nivel global, y los estados fueron muy debilitados. Y entonces la multilateralidad, que es la acción colectiva de los estados, pues lógicamente está también en un, en un plan de gran debilitamiento no no voy a, a, a dejar de mencionar la los terribles riesgos que estamos viviendo hoy a la multilateralidad en donde se está privilegiando la bilateralidad pero en américa latina y el caribe creo que estamos muy claros de que la multilateralidad es esencial porque no basta la suma de acciones nacionales para resolver ciertos problemas por ejemplo el cambio climático el acuerdo de parís ¿Qué importa que un país pequeño actúe sobre el cambio climático o la región misma de América Latina que solamente contribuye con un 12% de los gases de efecto invernadero si no es una acción colectiva? Lo mismo pasa con eh, las finanzas, por ejemplo, la fiscalidad. Por más que América Latina haga esfuerzos por, por, por ejemplo, controlar la evasión fiscal, que es de más de 340 mil millones de dólares, aunque lo queramos hacer a nivel individual, no es posible si no existe un pacto eh, global, en verdad, en donde, bueno, los que evaden es que van a ir a dar sus dineros a otras partes, ¿no? Entonces, la multilateralidad es esencial. En la redefinición de la, del multilateralismo que el presidente Macron está planteando, Hace falta un elemento muy importante a considerar y es que en América Latina y el Caribe, de los 33 países de América Latina y el Caribe, 32 son de ingreso medio, calificados por un solo indicador que es el PIB per cápita. Y eso los saca, porque según esto los gradúa y graduar quiere decir excluir. Por lo menos en los términos actuales. Y creo que si la cooperación internacional tiene que dar un salto, y lo estamos dando, y veo aquí a Yolita de la Comisión Europea, y tú y yo, que hemos estado pensando juntos de cómo conceptualizar esta gradación, en lugar de graduación, una gradación del desarrollo en donde no se dividan los países entre los desarrollados, los en de desarrollo, los de ingreso medio o los least developed countries. Pero Creo que el multilateralismo también debe construirse a partir de esta reconexión de, de, de nuevos contratos sociales. Me voy a referir a ello, Mario, porque, porque creo que este estudio que hemos presentado juntos... De, de las instituciones, nos refleja la enorme debilidad institucional que existe hoy en América Latina y el Caribe. Y con instituciones débiles, los estados también son débiles. Entonces, no puede haber una conexión entre estados débiles, en realidad. Son, a veces son más el sector privado el que está más conectado o a veces incluso el sector social. Y, y lo, que está, lo que nos está faltando es cómo reconectamos al ciudadano. Con, eh, con con el Estado y con el mercado. Nosotros acabamos de concluir un estudio que le llamamos la ineficiencia de la desigualdad, porque yo coincido con eh, perdón con Santiago Levy. Sí, puede trabajo. por favor puedes mostrar nuestro documento. Este documento nosotros eh, com complementa mucho el otro, pero coincide mucho con lo que dice Santiago. América Latina tiene dos problemas la falta de productividad y la desigualdad. Nosotros aquí, no, no la pobreza, digo sí también, obvio, pero la desigualdad es el problema de fondo, porque en nuestra región prevalece la cultura del privilegio, la cultura del privilegio que naturaliza la desigualdad y hace que la gente sea discriminada por raza, por género por religión, por estado socioeconómico, y no, y no hay un reconocimiento de que estamos ante una herencia colonial, desgraciadamente, que debemos vencer. Nosotros tenemos que vencer esta cultura del privilegio y podernos mover entonces. ¿Y cómo, cómo se vence esta cultura del privilegio? Bueno, nosotros obviamente hemos hecho aquí una serie de propuestas diciendo que la desigualdad es ineficiente, no solamente porque... Porque es mala éticamente, no solamente porque es, sino porque es mala económicamente. Una sociedad más igualitaria es una sociedad más productiva, porque aquí analizamos los costos de no ser educados, los costos de no absorber el progreso técnico a tiempo, no y, tra y, y claro tratar de resolverlo ya cuando es demasiado tarde. Entonces. ¿Dónde tenemos que invertir gobiernos, eh, Estado, eh, mercado, sociedad, para que nuestras sociedades en su ciclo de vida sean menos desiguales, tengan más accesos y, y, y a la innovación, sean sociedades que privilegien la innovación y no necesariamente la cultura del privilegio, que es una cultura rentista, es una cultura que en verdad, como te decía, eh, le da más poder a los agentes económicos. Y eh, acceso privilegiado a la propiedad de los recursos naturales, a una economía financiera de posiciones oligopólicas, en donde no hay competencia, por ejemplo, en donde las jerarquías sociales y las enormes asimetrías no le dan en, 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 a la deliberación política inclusiva. Entonces, cuando hablamos de un nuevo contrato social y de nuevas instituciones, pues, hombre, tenemos que irnos al fondo, al fondo que es este sustrato simbólico de la segregación también en las instituciones. Y yo creo que eh, lo que tenemos que, por lo menos lo que yo quisiera proponer, es eh, cómo logramos instituciones más inclusivas y más proclives a una cultura que premie la innovación, el esfuerzo y que, y que dé acceso a las capacidades. Y el documento propone algunas cosas interesantes el, el nuestro el conjunto ahí propusimos cosas como por ejemplo un estado más porque claro los datos ya los dio Ángel donde pone muy claramente que el 80% de la gente piensa que hay corrupción en el gobierno y, y de verdad es la corrupción nos está matando y la evasión fiscal todos estos son resultados de la cultura del privilegio del que tiene más acceso del que tiene más recursos entonces ¿Qué proponemos? Yo creo que necesitamos un Estado emprendedor, no, no un Estado administrador, porque se ha confundido. Eh, o sea, Mar Mariana Mazucato lo define muy bien. No, no se trata de que el Estado vuelva a administrar empresas y no sé qué. No, 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 no. Pero sí necesitamos un Estado que tenga un sentido emprendedor, un sentido de propiciar sectores que sean más innovadores, un Estado que facilite, que tenga reglas claras. En fin, necesitamos un Estado más incluyente, un Estado más transparente. Creo que la transparencia es uno de los temas más importantes, los estados abiertos. Pero yo quiero cerrar diciendo que lo que creo es que nos hace falta un nuevo paradigma de desarrollo. Tú hablabas de multilateralismo, quiero cerrar con eso. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un nuevo paradigma para el desarrollo. ¿Por qué? Porque está planteando... Eh, cambios paradigmáticos, cambios en los modos de producción y de consumo. Está planteando verdaderamente irnos al fondo y tratar de proponer una sociedad que produzca más, con más bajas en carbono, que tenga mucho más eh, proclive a, a la digitalización, a la modernización, que tome en cuenta la revolución de los materiales. Hoy el comercio ya no es de bienes, es de bits. Y por lo tanto, pero nosotros nos tenemos que subir en, ese, en, en, esa, en esa ola tecnológica potenciando capacidades humanas y que los gobiernos propicien inversión. Ya lo decía Santiago, lo quiero volver a, 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 a referirme a él, porque él dijo, en la macroeconomía hemos aprendido mucho. Yo creo que tienes razón. En donde no hemos aprendido es cómo traducimos esa macroeconomía en productividad, cómo la transformamos para volvernos... Para darle un gran impulso a las economías. Nosotros creemos que ese gran impulso a las economías debe venir de una eficiencia schumpeteriana, cambiar las instituciones, cambiar su centro de innovación, etcétera, y el pacto, por supuesto, eh, de eh, lograr que la cultura del privilegio, que está expresada en la evasión fiscal, en el acceso, eh, en la corrupción, etcétera, la transformemos en una cultura pro para la igualdad. Eso sería mio. Moltissima grazie. Grazie. Alicia. Tanto mi parece che tu già stai offrendo alcuna direzione eh, a livello nazionale per esempio il contratto sociale, l'identificazione della inegualitàes come un fattore che limita il crescimento economico non solamente morale o politico Y de otro lado, un multilateralismo que se debe reinventar. Y si he entendido bien la manera en la cual tú pusiste la referencia a la Facility de la Comisión Europea, Development in Transition, esta podría ser como una herramienta por intentar deconstruir el nuevo multilateralismo y cómo ver... El sistema de cooperación internacional. Muchísimas gracias. Entonces alguna respuesta la tenemos por la dimensión internacional, pero tenemos la posibilidad de bajar o al levantarse, no sé decir, a nivel nacional, porque aquí tenemos, por supuesto, David Tuesta, que es el ministro de economía y finanzas del Perú. Entonces, cómo en este marco, en lo cual parece que el tema macroeconómico ya está solucionado, yo pienso que en verdad el que estamos diciendo es que eh, la, eh, eh, que Santiago Levi explicó tan claramente, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces debemos ir más adelante y ver qué otra herramienta utilizar, pero ¿cómo la política fiscal puede ayudar a revitalizar la región? ¿Es solamente cuestión de estabilidad? ¿Cómo, cómo pensar la política fiscal en este marco? Muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todos. A ver, respecto al tema de, de si la macroeconomía está solucionado en, en la región, diría yo, sería una respuesta quizá con matices, ¿no? Yo diría que, que es donde más se ha avanzado, evidentemente, es donde más instituciones han generado, como bien Santiago, Santiago lo ha mencionado, eh, pero que siempre... Estamos en el filo, ¿no? Siempre hay eh, alguna urgencia o necesidad de corto plazo que te termina, que se termina siempre convirtiendo en lo urgente, ¿no? Justamente por ese compromiso que tenemos sobre lo fiscal, que es muy importante, por ejemplo. Eh, y se siguen dejando cosas importantes detrás, ¿no? Como por ejemplo. Este tema que siempre discurre en las conversaciones y, en las con, y parte del, del diagnóstico y temas sobre los cuales atacar que es el tema de la productividad. ¿no es cierto? Entonces, eh, la política fiscal está finalmente, finalmente en el medio: ¿no? en el medio, de la necesidad de, de, de incrementar recursos, de, de, de contar con, con, con mayores impuestos, digamos, no tanto más. Tasas impositivas, sino impuestos que realmente recauden más para enfrentar justamente estas necesidades que, de las cuales hemos estado de alguna manera conversando: ¿no? temas de centrarnos en el tema de la desigualdad, de sociedades más inclusivas, de centrarnos en necesidades claras que tienen las clases medias, como más educación, ¿no? proveer mejores servicios de educación, mejor sanidad, agua, desagüe, que incluso en países que, se están, que ya quieren graduarlos, ya siguen siendo problemas enormes ¿no? en, en varios ámbitos rurales del país o de los países de la región. Entonces, ¿cómo conseguir una, una mayor recaudación? Es el problema, ¿no? porque al final, eh, incluso eh, estando envueltos ¿no? dentro de este con, de contexto de, de corrupción, pues se genera un gran descontento en la sociedad de querer contribuir más, de querer pagar más impuestos, entonces... Eh, nos encontramos justamente en este, en un, en un callejón aparentemente sin salidas, ¿no? necesidades que atender, un gran potencial para, para recaudar, es decir, potencial porque se está pagando bastante menos, pero sin eh, clara voluntad de, de poder hacerlo, porque en general la población se siente insatisfecha con los servicios que le brinda el Estado. ¿no? Particularmente sobre aquellos que pagan, ¿no? Bueno, y los que no pagan también, ¿no? Los que no pagan también dicen, ¿para qué voy a pagar si es que lo que sigo viendo son el dinero que sigue aprovechándose por parte de, de altos funcionarios del Estado e incluso ¿no? se, en gastos que se consideran de repente superfluos, ¿no? En muchos casos. Entonces, ahí nos encontramos, pues, ante, ante un gran problema, ¿no? Y nuevamente volvemos a ir sobre el tema, bueno, esto los debería solucionar. Este, estas transformaciones que, 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 que la productividad de nuestros países requiere el camino hacia la productividad es bastante complejo ¿no? digamos hay varias recetas ¿no? algunos a, atribuyen al tema de, de los altos este, sobrecostos ¿no? que pueden tener los mercados laborales ¿no? complicado digamos enfrentar este problema ¿no? con todas las consecuencias este, sociales o derechos ¿no? que se hayan legitimado en el tiempo ¿no? muy complejo ir por ese lado. Y lento también, ¿no? Se puede ir de manera muy gradual. En temas relacionados más a apertura de mercados, competitividad, innovación, sí, seguramente, pero también va lento y seguramente que si sí, es que no se hacen esas labores en todos, los, en todos los segmentos de la población, quizás hay que tener cuidado con espacios de desigualdad que se puedan generar. Entonces, yo creo que un gran camino, digamos, que puede ir en este ámbito de ir formalizando el país, que yo creo que esta es la base donde está gran parte de los problemas de, del potencial recaudatorio y finalmente un cierre, más allá de cierre de brecha, digamos, realmente proveer los recursos desde el futuro, quizás está en este camino de hacer sociedades pues, más transparentes, luchar más contra la corrupción, digamos, legitimar más el pago de impuestos, no a partir de que los mismos se pueden utilizar mejor. Yo creo que esa es un poco la vía más de largo plazo, diría yo, que deberíamos, deberíamos plantearnos. ¿no? La vía de, de subir impuestos, subir tasas, a mí me ha tocado hacerlo nuevamente por un tema de, de las urgencias. ¿no? Es una vía nuevamente que no es, es difícilmente sostenible ¿no? si uno no tiene un objetivo claramente, claramente marcado de desarrollo y de, y de mejora realmente para la sociedad. ¿no? Entonces. El dilema o el reto, digamos, para la política fiscal en la región recae justamente ¿no? en cómo, cómo hacer posible, cómo hacer válido ante la sociedad eh, contribu contribuir de forma amplia pagando sus impuestos, pero que ésta tenga la certeza de que estos, estos mayores pagos, esta mayor contribución, este mayor compromiso de ser ciudadano pagando sus impuestos realmente le va a redituar. Ese es, yo diría, el punto, el punto central. Muchísimas gracias. Me recuerdo que efectivamente la CEPAL en el pasado había enfatizado el tema de un pacto fiscal. Es decir, ¿en qué medida entonces podemos afrontar el tema de lo impuesto, por ejemplo, sin pensar a la, a la, al fiscal moral, como lo dicen los ingleses? Es decir, que también el gasto público debe estar alineado en esto por crear legitimación fiscal. Esto necesita, por supuesto, que diferentes actores se unan y definen un pacto. Me parece de retrobar en, en su palabra, señor ministro, un poco también el acento que la CEPAL le daba en el pasado. Ahora, esto es el lado económico de la historia, pero como tenemos Isidoro Santana, que es el ministro de Economía, Planeación y Desarrollo de la República Dominicana, me gustaría regresar también al aspecto social. Entonces, en particular porque en República Dominicana la clase media aumentó de 19 a 29% de la población entre 2005 y 2015. Entonces, es un fenómeno incluido que se ve en la calle, muy evidente. Entonces, ¿cómo reconstruir la confianza de ciudadanos que sí han mejorado su propia condición, pero que se viven vulnerables? Porque puede pasar cualquier cosa en la familia y regresan en la pobreza extrema. El, eh, la República Dominicana está poniendo en marcha el plan de acción de gobierno abierto 2016-2018, entonces, por supuesto, tiene experiencia en este marco, pero ma, en general, ¿cómo puede un gobierno nacional y en qué dirección ir por asegurar un crecimiento más inclusivo? El tema no es solamente el crecimiento, el tema es qué tipo de crecimiento, por favor. Sí, gracias Mario y, y buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Ciertamente, eh, la República Dominicana no debería tener mayores quejas en términos de evolución económica. Es uno de los países teóricamente más exitosos en términos de evolución macroeconómica a largo plazo, alto crecimiento, bastante estabilidad, salvo algunos episodios, eh, pero nos pasa algo más o menos similar a la mayor parte de los países de América Latina. Cierto, en la medida en que va aumentando el producto per cápita, pues hay algunos eventos que van... Superen, superando la línea de la pobreza y pasan a una situación eh, llamamos vulnerables si, y si suben más pues pasamos a la clase media. Pero en realidad lo que está pasando es que tenemos una franja enormemente grande de población en condiciones de vulnerabilidad. Y la verdad es que... Se dice que ya los países de América Latina somos países de ingresos medios. Y creo que muchas veces eh, los que viven en los países desarrollados tienden a interpretar que es como que ya adquirimos la condición de clase media y que estamos en condiciones de resolver por nuestras cuentas casi todos nuestros problemas. Y me parece que los latinoamericanos ascendimos a esa condición de países de ingreso medio sin haber avanzado adecuadamente en la solución de una serie de problemas de carácter institucional. Y de verdad que en América Latina tenemos serios problemas de legitimidad del Estado. Serios problemas. Yo vengo de un país que tiene uno de los coeficientes de tributación más bajos del mundo, entre 14 y 15%, un coeficiente de gasto público inferior al 18% regularmente, y no es extraño en las discusiones, aún entre los propios colegas economistas, ni qué decir en los hacedores de opinión pública y la población común y corriente, que cuando, cuando se pide su opinión esperan que la solución es bajar el gasto público, que el gobierno gasta, gasta mucho y tiene que gastar menos. En realidad lo que quiere decir la gente no es que el gobierno gasta mucho, es que gasta mal. Y ese es uno de los problemas serios que tenemos en, en nuestra región y que le resta legitimidad al Estado. Eh, se dice que la confianza en nuestras instituciones se ha reducido en los últimos tiempos. Yo no creo que ese sea el caso en la República Dominicana. No se ha reducido. Siempre ha sido alta la desconfianza. Siempre ha, siempre ha habido mucha desconfianza. Eh, más bien creo que eh, en los últimos tiempos el gobierno ha venido buscando una, un mayor acercamiento a la sociedad, a la población, una, un mayor acercamiento por múltiples vías y ha estado tratando de impulsar una serie de iniciativas orientadas a elevar el nivel de confiabilidad, pero crear confianza no es algo muy sencillo cuando no se ha tenido. Entonces, esto es un problema que nos va a dificultar de verdad avanzar en la magnitud en que necesitamos para solucionar gran parte de nuestros problemas y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. De verdad que yo entiendo que eh, el fenómeno de la corrupción, de la falta de confianza en las instituciones, del bajo coeficiente de tributación, de la desigualdad y la pobreza, es todo parte de una sola ecuación. Eso es algo que no se resuelve atacando solo uno de los aspectos. Eso tiene que, que atacarse por todos los aspectos. Nosotros tenemos una experiencia, creo que bastante aleccionadora, una experiencia enorme en hacer reformas fiscales en República Dominicana. Creo que ahí nos hemos graduado más que cualquier otro país. Hemos hecho todo tipo de reformas. Y sin embargo, siempre digo que esto se parece a una bicicleta estacionaria, que vuelta y vuelta, pero siempre en el mismo lugar. Eso es lo que nos pasa. Y es que siempre hay grupos que encuentran la forma de salirse con la suya, bien sea mediante la evasión o mediante mecanismos de ilusión, porque hay siempre formas de justificar para poder desarrollar determinadas actividades productivas que el gobierno no le cobre impuestos, porque se entiende que lo único positivo que el Estado puede hacer en favor de las empresas y de los ciudadanos es no cobrar impuestos. Y obviamente así no podemos eh, superar esta, eh, esta situación. Necesitamos buscar la forma de, definitivamente de crear un ambiente de confianza en las instituciones y que permita que la sociedad esté dispuesta a apoyar al Estado, cambiar ese contrato social. Muchas gracias. Entonces, sin uh, uh, solución de continuidad, pedimosle directamente a Delia Ferreira, que es la presidenta de la Transparencia Internacional. Entonces, se ha. ¿En qué medida este tema exactamente, el tema de construir una cultura de integridad y de transparencia, o si preferemos, de luchar contra la cultura del privilegio, de lo cual hablaba Alicia, ¿en qué medida la nueva tecnología puede ser útil? Se, hace mucho, se habla mucho del gobierno abierto, de la utilización de nueva tecnología. ¿Esto es suficiente? ¿No es suficiente? Sé, si, si no, ¿qué hacer? Gracias, Mario. Un gusto estar con todos ustedes. Para contextualizar lo que vamos a decir respecto de las nuevas tecnologías, que es algo muy específico porque son simplemente herramientas, quisiera decir que durante años hemos luchado contra la corrupción con un modelo racional y hemos creado convenciones. Transparencia Internacional cumple este año 25 años. Cuando empezamos a trabajar, y Isidoro trabajaba con nosotros en la sociedad civil en aquel momento, en su país, no había convenciones internacionales. Había muy pocas leyes nacionales, las oficinas anticorrupción no existían. Hoy, después de 25 años, tenemos esa infraestructura institucional. Está en los libros. Es el momento de ponerla en la práctica, porque las reglas son necesarias, pero no alcanzan. Es el punto de partida, pero ahora estamos en la etapa de implementar esas reglas para que podamos terminar con la cultura del privilegio del que, de la que hablaba Alicia y también con la naturalización de la corrupción. Y esto tiene que ver con el sistema de integridad, porque en nuestras sociedades se ha roto el consenso valorativo básico sobre lo que está bien y lo que está mal. En otras partes del mundo también, pero en nuestra región claramente. Con ciudadanos que deciden su voto pensando, roban pero hacen, total lo sigo votando. O con funcionarios que llegan con el lema, ahora he sido electo o he sido nombrado, es mi tiempo de comer un, un uh, dicho africano que se aplica a nuestra región, it's time to eat, o, o, o empresarios que dicen, bueno, si yo no participo de este sistema corrupto, no puedo hacer negocio, por lo tanto, dale que va. Ese es el contexto en el que estamos trabajando. Y las nuevas herramientas, la tecnología, las herramientas de comunicación e información, pueden ayudar en algo. Pero no son, como se presenta muchas veces, la panacea o la bala de plata que va a solucionar todos los problemas de corrupción. Particularmente, eh, hoy en día, la tecnología BDET, la más moderna, digamos, o la que está como la moda, es el blockchain, que está en la base de las bitcoins, de las criptomonedas. Esa tecnología que es de distribución de registros o de descentralización de registros puede ayudar en algunas de las tareas contra la corrupción. Por ejemplo, si lográramos la transparencia en cuanto al dueño real de las compañías, al beneficial owner final de compañías o de cuentas bancarias y distribuyéramos esa información en el registro descentralizado, sería más difícil alterarla. En ese sentido, muy bien, se puede utilizar para eso y eso garantiza mejor información, facilita la investigación de los casos de corrupción, permite la detección de conflictos de interés, conflictos de interés que están en la base de todos los casos de corrupción en la región, la vallato en adelante. Pero además, esa tecnología, utilizada no en sentido positivo, como cualquier herramienta, puede ser utilizada para. Mecanismos que obstruyan la transparencia, porque precisamente en nuestra región el, los mecanismos de narcoeconomía o los narcocarteles están utilizando las criptomonedas para lavar el dinero producto de la corrupción. Y el terrorismo está siendo financiado con criptomonedas. ¿Por qué? Porque utilizada no por los buenos muchachos, sino por los que quieren hacer trampa en el sistema, permite el anonimato y el ocultamiento del de origen y el destino de esos fondos. Entonces, estas tecnologías son útiles como cualquier herramienta, pero las herramientas sirven para un propósito y para algunos otros no. En materia, yo tengo una fórmula que me parece sencilla en la lucha contra la corrupción que se sintetiza en cuatro I. Cuatro letras I. Necesitamos más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. En e, usando esas cuatro I, diría que las nuevas tecnologías son muy útiles para ampliar la información, porque permiten el acceso fácil, barato, la distribución y no la información por la información misma, sino la información para monitorear, para controlar para participar sobre la base de un conocimiento y no simplemente participar por participar. En cuanto a la integridad, la tecnología nos va a permitir compartir con la ciudadanía, por ejemplo, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, compartir información entre las agencias del Estado, que muchas veces trabajan en, en nichos o aisladamente. En cuanto a disminuir la impunidad, la tecnología a través del de análisis de Big Data, por ejemplo, puede descubrir patrones de conductas corruptas y además puede servir para compartir información de investigadores que para luchar contra la gran corrupción deben actuar en un nivel transnacional. Ya no es solo la justicia local la que debe actuar, sino que se debe coordinar el trabajo entre varios estados. Y eso se facilita con la tecnología. Y finalmente la tecnología podría servir, y de hecho en algunos países ha servido, como mecanismo para movilización de la ciudadanía, para una participación eficaz. Pero en esto los gobiernos deben entender que el, la coalición de gobierno abierto no es solo crear portales y poner mucha información ahí que muchas veces ni siquiera es utilizable o es muy difícil de detectar para quien quiera hacer una investigación, sino que el OGP, el gobierno abierto, es información para la participación. Y eso supone que esos mecanismos tecnológicos deben ayudar a esa participación, no solo para recabar lo que piensen los ciudadanos, sino para escuchar lo que piensen los ciudadanos. Porque OGP es la incorporación de la ciudadanía en los procesos de decisión política. Y esa incorporación permitirá, si se dan las otras y también, que tengamos unas sociedades más transparentes, más inclusivas y con un desarrollo más sustentable. Muchísimas gracias. Esta fue la primera ronda de la discusión entre nosotros. Habemos escuchado como importante y crucial es la intervención a nivel nacional por el Ministerio de Economía y de Hacienda, sobre todo por enfatizar la necesidad de más competitividad y aumentación de productividad, pero también hemos escuchado de cuánto crucial es pensar a una política social que sea efectiva y que califique el proceso de crecimiento económico. En todo esto, el tema de la participación, eran años que no escuchaba esta palabra, y me hace mucho, muy feliz, eh, porque habíamos en muchos casos pensado que la tecnología era, una, era, era en verdad una expropiación de la participación. La tecnología se ha enfrentado a otra forma de organización social, reduciéndola a hoy. En muchos casos, la tecnología ha favorecido todo el discurso sobre la comunicación, que deviene la alternativa a la participación, la identificación con un líder que después debería automáticamente interpretar la expresión popular, y que efectivamente va en la dirección opuesta a mayor transparencia y participación y control directo, pero no solamente control, elaboración directa de los ciudadanos, en una visión en la cual todos sabemos Non c'è una simmetria di informazione e di conoscimento. Se uno vuole fare bene la politica pubblica, deve ascoltare molti attori, non solamente uno. L'enfasi sul liderazgo politico probabilmente ha avuto un eccesso in qualche momento. Ma abbiamo ascoltato anche la dimensione internazionale. Parece abbastanza chiaro, da questa prima ronda, che ci sono diverse trampas nel desarrollo, non solamente una. Y que, el que en muchos casos los países latinoamericanos, sobre todo, pero no soy lo solo, eh, eh, subrayan, es que esta diferente trampas se deben reconocer. No estamos hablando de una negociación entre distribución añadida de dinero del sistema internacional eh, de financiación. Estamos hablando, en realidad, de la necesidad de reconocer desafíos que, por ejemplo, los países de la O.S.D. interpretaron diciendo creamos una organización, terminando el Fondo Marshall, que nos permita cambiar práctica política, no dinero, experiencia de política pública. Esto en muchos casos están diciendo los países latinoamericanos. En segundo lugar, Alicia nos recuerda que la cooperación internacional no es solamente Transferencia entre países ricos y países pobres, es construcción conjunta de bien público regional o global. Esto es el objetivo de las SDGs, entonces no se puede limitar solamente a asistencia. Y en final, hay una serie de relaciones internacionales nuevas hoy, porque hace 30 años, cuando pensábamos. a ridurre esclusivamente la povertà estrema, attori come Cina o come India o come Brasile o come Africa del Sud, non erano attori nel sistema di relazione internazionale. In verità erano paesi che portavano un peso pesante di povertà. Ora, con questa introduzione, mi gustaría aprire eh, a qualche domanda, se hay ne vado a prendere tre, se hay e poi vedere come possiamo seguir. la, la discusión utilizando esta participación directa. Aquí tenemos una pregunta, vamos a ver si hay otra. Pensamos, una, dos y tres. Muy bien. ¿El ¿Micrófono lo tienen o no? No, yo lo doy yo. Oui. ¿Lo tiene? Sí, oui, el Ah, no? sí, sí. Allez, sí. Oui, euh, bonsoir. Merci beaucoup. Et, euh, je me présente. Vous être che... court, oui, Sheikh euh, Keita, je suis président de Bridge of Innovation et Open Business Africa. Merci beaucoup pour les panélistes. Euh, nous sommes à un moment où la prise en compte des problématiques du monde sont nécessaires à tous parce que euh, le monde est devenu un, un village planétaire où nous trouvons des solutions où nous crevons tous. Donc, nous sommes là pour ça, pour trouver des solutions. Aujourd'hui. La, les plus grandes sociétés du monde n'ont pas d'usines, ils n'ont pas des manufactures, ils sont des sociétés euh, au capital avec plein d'immenses potentialités, avec beaucoup d'argent, et ils sont dans le cerveau. Et aujourd'hui, si nous parlons de développement et que nous voulons changer le monde, il faudrait qu'on commence à, à réfléchir comment on peut euh, multiplier ces, ces, ces modèles. Nous devons dépasser... Euh, le monde que nous vivons, euh, par les politiques que nous avons vécues depuis 50 ans, c'est-à-dire les sociétés, la gestion euh, du gouvernement qui gère les choses, la société civile qui est de son côté, on doit faire une implication de la société civile pour que les gouvernements soient parfois notés par la, par la, par la société civile, parce que le gouvernement ne peut pas être comme euh, une religion où on suit à l'aveuglette. Où on suit les dogmes. Nous devons changer notre société pour que la société civile soit inclusive, pour que la société civile puisse ju euh, décider, euh, juger les politiques du gouvernement et avancer ensemble. Merci. Il me semblait plutôt une déclaration mais utile à notre débat. Il y avait monsieur derrière à vous. Ma question s'adresse à Madame Alicia Barcena. Vous avez parlé de, de, des inégalités qui persistent dans le, dans le monde, plus, plus ou moins, mais ne pensez-vous pas que ce, la, plus importante, les la plus importante des inégalités, que ce soit une histoire de perte de valeur, donc une distorsion entre les valeurs sociétales et les droits de l'homme, los derechos y deberes del hombre. En otros términos, la distorsión entre la valor capital y la valor del trabajo. beaucoup Madame oui. Buenas tardes, soy Isabel Recabarren. Quiero eh, traer a este evento una declaración del procurador de Catanzaro, eh, en Italia que hace poco, hace unos días, ha hecho conocer en un evento público la, eh, el tema de la droga, eh, Perú, Colombia, Venezuela en particular, donde están involucrados tantísimos países latinoamericanos, donde cada kilo cuesta cuatro dólares solamente para salir, tanto que él llega a prospectar que hay un gobierno supranacional que prácticamente gobierna todo este tema de la droga. El tema no se queda solamente ahí, porque eso ya significa que muchas áreas son imposibles de encontrar desarrollo, porque no se habla de situaciones normales, se habla de situaciones totalmente que van incluso más allá de lo que viene a ser la corrupción. Es todo un sistema malogrado, digamos, es un sistema que va a impedir que esa gente pueda eh, llegar a conocer lo que es el desarrollo normal. Lo más grave es que todo el dinero que se recaba de la droga se está quedando en Europa. Y la crisis europea está haciendo así que, obviamente, el sur de Italia y tantos otros sures eh, que hay también en Europa, están comprando las empresas que están en crisis en el norte en, en áreas sanas y se están nuevamente también entrando en un sistema de lo que se llama dragueta mafia y todo lo demás. Yo creo que este tema, estamos prácticamente hablando de frutos en árboles podridos. O sea, yo creo que una atención importante se debe dar a este tema, porque esta debe ser una alianza eh, Europa-América Latina para combatir este tema de la droga que impide el desarrollo de tantos países latinoamericanos. Muchísimas gracias. Como habíamos obtenido tres declaraciones más que una pregunta, vamos a añadir una más. Sí, sí, al fondo. Te falta el micrófono. ¿Me escucha? Sí. Sí, buenos días. Me llamo Nancy Gómez, soy franco chilena. Mi pregunta es: es um, como lo, lo, lo usted, usted uh, estaba hablando de blockchain, ¿cómo los estados uh, en América Latina, todos juntos, podrían reflexionar para uh, fortalecer instituciones? Porque en realidad es, es una herramienta muy potente. Uh, hay un ejemplo sobre la criptomoneda que se conoce en América Latina, que es, que es Venezuela, con el petro. No estoy diciendo que ese es el modelo, pero es que hay lógicas uh, donde podríamos, Mercosur, por ejemplo, reflexionar a fortalecer con esa tecnología las instituciones. Gracias. Muchísimas gracias. Yo, uh, contenido del tiempo, que es poco, me gustaría retomar diferente de este punto y pasarle la palabra a los panelistas porque comenten o hagan alguna consideración en este marco, pero lo hacemos en dirección inversa. Entonces empezamos, como incluido la última pregunta que era sobre la criptomoneda, empezamos, delia por favor. Gracias, Mario. ella empiezo por la última pregunta realmente con las condiciones en Latinoamérica en materia de independencia de los bancos centrales en algunos de los países. yo no creo que la invención de criptomonedas como la que recién hizo Chávez eh, Maduro, sea la salida para nuestros países y conseguir el desarrollo. Francamente, me parece que eh, no es la salida, pero tampoco es la salida desde el punto de vista de la mejora institucional en nuestros países. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer antes que inventar o pretender que una criptomoneda nacional solucione la confianza en las instituciones. Creo que sería desaconsejable. Voy a la pregunta del crimen organizado, porque más allá de la droga estamos hablando del crimen organizado. Y el crimen organizado es uno de los desafíos más importantes en la región, porque el, cuando eh, los estados son capturados por intereses económicos, se puede poner en riesgo la igualdad, el desarrollo, la cultura del privilegio y demás. Cuando los estados son capturados por dineros del crimen organizado, lo que está en juego es la vida de las personas en muchos estados y en algunos países lo estamos viendo claramente. El, el financiamiento de la política es un tema central. Dinero y política es el tema del que deberíamos estarnos ocupando cuando hablamos de el crimen organizado y la política en nuestros estados. Durante buena parte de, de la historia en Latinoamérica, el crimen organizado apuntó a financiar las campañas de presidentes al más alto nivel. Eso ha cambiado de la misma manera que ha cambiado el mecanismo del crimen organizado. Los grandes carteles se han fragmentado y eso hace más difícil que el Estado los enfrente eficientemente. Pero además, los, los carteles han decidido cambiar su estrategia de entrada y cooptación de la política entrando por el nivel municipal. Y el nivel municipal es mucho más difícil de controlar es mucho menos visible desde la capital de un país y eso es mucho más beneficioso para el negocio que haber financiado la campaña de San Per, por ejemplo, en los años 90. Entonces, ese es el desafío que se está enfrentando. Y cuando tenemos una captura del Estado por parte de estos intereses, el problema ya no es un desarrollo económico equilibrado, no. Están en juego los principios básicos de nuestras democracias y los principios básicos de nuestras libertades y derechos. Eso es lo que eh, implica el crimen organizado ingresando en la política. Muchísimas gracias. Ahora hemos escuchado también eh, Isidoro o, o, un acento fuerte en la divergencia progresiva entre valores de la sociedad y valores humanos. ¿Qué piensas tú en este marco y cómo se puede intervenir? Sí, aparentemente ha venido teniendo lugar en la sociedad latinoamericana una especie de ascenso del individualismo y la pérdida de fe en el interés colectivo. Y eso debe haberle estado haciendo mucho daño a nuestras sociedades. Eh, que ha venido provocando en gran medida ese debilitamiento de nuestros estados, de nuestro estados, incluyendo de debilitamiento de los partidos políticos, que, que es un elemento crucial, además para que los que van a dirigir el estado, al fin de cuentas, puedan ponerse de acuerdo y negociar entre ellos la solución a muchos de los problemas, porque en América Latina tenemos, los estados tienen múltiples espacios donde se reúnen a discutir eh, los diferentes problemas y las diferentes formas de abordarlos, como los que están aquí presentes pero no necesariamente el hecho de que los funcionarios públicos los discutamos significa que se van a poder llevar a cabo. Eh, y pienso que, bueno, hace un tiempo asistimos a un proceso de debilitamiento de los partidos políticos tradicionales. Mucha gente se alegró pensando, bueno, esos son unos partidos con un historial de corrupción eh, enorme. Mucha gente pensaba que eso iba a dar pie a un proceso de saneamiento de las instituciones en la sociedad. La experiencia no ha sido tan positiva. ¿eh? No significa tampoco que esa sea la, la solución. Y eh, quizás eso es algo que deberíamos replantearnos, si no deberíamos eh, tratar de fomentar algún tipo de, de organización política más eh, fuerte, más coherente. Eh, 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 este ascenso del individualismo en América Latina, que tiene mucho que ver, seguramente, con el tema del tráfico de drogas principalmente, principalmente y todos los males asociados han provocado que una parte de nuestros países se hayan convertido en, en, en sociedades completamente inseguras. Nosotros, sobre todo la parte de Mesoamérica, de, de Venezuela hacia el norte, llegando hasta México y pasando por Centroamérica y el Caribe, somos eh, entre las sociedades donde la gente se siente más insegura de cualquier parte del mundo. Y eso no es bueno para nadie, ni para los ciudadanos, ni para la inversión, para las empresas, ni para nadie. Es decir, quizás deberíamos ir pensando, yo no, no sé cuáles cuál son las soluciones, no, no las conozco, eh, pero eh, sí de que habría que ir buscando formas eh, de fortalecer las instituciones, pero también de ir creando una conciencia. Eh, eh, nuevamente en la prevalencia del interés colectivo. Gracias. Ahora una de las preguntas nos recordaba también que no solamente el sistema de relaciones internacionales de cooperación ha cambiado en el tiempo, ha cambiado sobre todo la economía también en el tiempo. Efectivamente, probablemente de cuando se empezó a navegar en el mundo y se conectaron todas la, la, la orilla del mundo. Se empezó a formar un mundo ya globalizado, solamente que quien era globalizado era en alguna ciudad. En mi caso, que no está muy lejos de mi patria originaria, Venecia, y alrededor de Venecia había una otra economía, no era la gente que iba hasta en China a vender especias u otro material. Entonces, estas dos economías eran economías raras, porque de un lado había quien era sedentario y trabajaba a su lugar, y quien aprovechaba de su movilidad. per passare anche alcune delle leggi che esistevano nel governo. Non era la storia solamente di Venezia, era la storia, per supposto, di Pisa, era la storia di Amalfi, era la storia di Amsterdam, una globalizzazione che già abbiamo visto. Ma ogni volta toma accento diverso e ora l'esistenza del Global Value Chain eh, modifica anche il sistema di impuesto, questa disconnessione tra territorio nazionale e territorio dell'economia. Crea todo, todo tipo de problemas. Por una política fiscal eficaz, ¿cómo enfrentar este tema? ¿Y con quién? La, la, la globalización ha traído una serie de, de aspectos claramente claro. positivos para la sociedad en cuanto a mejorar la, la competitividad, ha ayudado, digamos, a que las barreras se empiecen a reducir: barreras de todo tipo, comerciales, de inversión ha permitido también este, eh, eh, digamos, ir adquiriendo también eh, valores digamos, positivos ¿no? respecto a otras sociedades digamos, que tienen un, un nivel o, u otro estándar de desarrollo pero por otro lado también ha venido generando cierta opacidad también respecto a a, a, a los flujos o cómo fluyen las transacciones de un lado, de un lado a otro, ¿no? aprovechando justamente los, los vacíos o las diferencias en el marco legal, precisamente en el tema fiscal, en el marco fiscal, respecto a, eh, a cómo se, se taxan, digamos, diferentes, diferentes actividades económicas en relación a otras, ¿no? lo que ha generado justamente. Una intensidad en el uso de eh, mecanismos elusivos. ¿no? Entonces, ahí yo creo que, que un buen camino, digamos, para, para intentar aminorar, sobre todo en los, en los países en vías de desarrollo, estas diferencias es justamente empezar a, a, a adherirse a, a prácticas, digamos, existentes, digamos, que implican justamente a cómo gestionar o cómo o cómo manejar la política, la política fiscal, particularmente la política tributaria, y estas leyes antilusivas, ¿no? las cuales, por ejemplo, en el caso de varios países de Latinoamérica, poco a poco se vienen incorporando. ¿no? Perú recientemente este, ha puesto en marcha digamos, una normativa que está justamente en discusión en el Congreso y que va a sumarse justamente a, a estos estándares que va, que va a permitir un mejor control. Por otro lado, también yo creo que estas eh, adherirse a este tipo a, a buenas prácticas, digamos, en ámbitos de secreto bancario, secreto bancario para uso tributario también que no es tan extendido como eh, falta todavía, digamos, varios países que se sumen, Perú entre ellos. También creo que va a ayudar justamente a, a, de alguna manera, controlar, digamos, el flujo tanto interno como entre países, digamos, y que va a ayudar seguramente también al control de digamos de este tipo de, de, de actividades y por tanto también mejorar la capacidad recaudatoria un marco más global y cabe mencionar digamos que justamente el día, el día de hoy este Perú ha firmado con la O.S.D. se ha adherido a dos, a dos convenciones digamos importantes digamos justamente en nuestro camino a, a intentar ser hacer bueno invitados y luego este formalmente invitados y ojalá en algunos años digamos formar parte de la O.S.D dos acuerdos importantes relacionados a, a convenio anticorrupción de acuerdo que es un un acuerdo que para muchos países incluso tarda pero ya se está adelantando a trabajar en esta línea y otra cosa que hemos firmado el día de hoy es un acuerdo para asistencia en, en términos impositivos que también es otro eh, punto digamos que suma justamente a este a esta visión de intentar eh, alinearse, digamos, a, a prácticas eh, en cuanto a, a la gestión, digamos, de la política fiscal. Y adicionalmente, digamos, eh, más allá de solamente el tema fiscal, sino desde un punto de vista de, de generar mejores instituciones, de generar un, un, un mayor marco de, de funcionamiento del Estado en general, yo creo que la se mencionó el tema de la tecnología, se mencionó el tema de blockchain. Y yo creo que esto va a ser, también puede ser un, un, una ayuda importante, digamos, de, de cara a generar mayor transparencia, ¿no? De hecho, y permítame nuevamente ceñirme al caso de Perú, Perú voluntariamente se acaba de adherir al programa piloto que tiene el Fondo Monetario y el Banco Mundial para empezar a hacer medición de corrupción. Dentro del artículo cuarto, en el, próximo, el próximo año se va a empezar a hacer mediciones que seguramente van a ser... Eh, bastante malas, digamos, considerando lo que ha sucedido en la región. Pero yo creo que es un buen punto para para empezar y, y porque lo que no se mide no se puede mejorar, no es cierto. Yo creo que esto va a ayudar bastante. Y de hecho también estábamos eh, conversando justamente con el Banco Interamericano de Desarrollo en la última visita que hicieron a Perú para incorporarse también al uso de blockchain, justamente para hacer un mayor seguimiento a, a los contratos, digamos que y todo tipo de actividad que se desarrolla en el estado, digamos, para tener controlado ¿no? todo el proceso. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que, si bien es cierto, la globalización nos, nos, se manifiesta con grandes retos, digamos, y, y grandes retos, como mencionaba, en términos de opacidad, también yo creo que también nos presenta una gama de posibilidades para eh, mitigar, digamos, cualquier situación que melle o erosione la base, la base tributaria. Muchas ¿no? gracias. Alicia, tu palabra final. Mira, yo voy a ser provocadora. Me parece que América Latina y el Caribe, a los 10 años de este foro, incluso a los 70 años de la CEPAL, tiene la madurez suficiente para buscar sus, propias, sus propios caminos y sendas y construir instituciones que estén más apegadas a nuestras realidades. Hemos hecho instituciones, estamos adhiriéndonos a estándares que provienen de otros contextos y está bien, porque son buenas prácticas en algunos casos. Pero lo que tenemos que comprender a fondo es cuáles son nuestras realidades? cuáles son nuestras desigualdades profundas, porque estamos copiando modelos institucionales de, de realidades que, es, que no son iguales, o sea. Yo simplemente, el, el colega acaba de mencionar una desigualdad que me parece fundamental. En América Latina privilegiamos el capital por encima de la masa salarial. O sea, eso se llama desigualdad funcional. Tiene más, eh, más importancia el capital que la masa salarial cuando vemos cómo se distribuye el PIB, por ejemplo. Segundo, la gobernanza de los recursos naturales. Gran parte de la riqueza de República Dominicana, de Perú, de muchos países de Sudamérica, es porque tenemos recursos naturales y tenemos minería y tenemos energía. Y no hemos diseñado la gobernanza de los recursos naturales que sea adecuada a nuestras realidades. Seguimos en el rentismo, no hemos diseñado estructuras tributarias que sean fiscalmente más, eh, yo diría, más equitativas que las grandes empresas. Yo no digo que no ganen, claro que sí, pero que no la misma empresa que va a sacar plata a República Dominicana y que va a Perú, ¿por qué paga distinto, eh, distintos impuestos? ¿Por qué pana, paga menos en República Dominicana regalías que si la misma plata? No se va a mover y es la misma empresa. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos está pasando en América Latina? Y yo diría, hablando de la droga, déjame ser bien provocadora. ¿A quién le conviene? La legalización de la droga. América Latina y el Caribe, por Dios. Porque la ilegalidad es lo que nos está matando a la gente. ¿Y quiénes, quiénes son los ilegales? Perdóname, los consumidores, que no necesariamente también hay muchos consumidores en América Latina. Pero llegó la hora de plantearnos seriamente la legalización de la droga. Y sacar y no entregarle el bono demográfico. 165 millones de jóvenes hoy se los estamos entregando al narcotráfico en charola de plata porque no tienen empleo, porque no tenemos institución. Entonces. Este panel es sobre instituciones. Entonces, yo los invito a que pensemos cuáles son las instituciones que América Latina necesita, por ejemplo, para romper con la heterogeneidad estructural, que para mí es la fábrica de la desigualdad. Las grandes empresas que ganan, que tienen acceso, privilegios, capital, etcétera, versus la pequeña y la mediana que genera empleo informal, eh, precario, no sé qué. Esa es la fábrica de la desigualdad. ¿Cómo la rompemos? Y después, ¿cómo logramos también, por ejemplo, perdón que lo diga, pero sí estamos creciendo, estamos muy contentos porque vamos a crecer 2,2% este año. ¿eh? Pero ¿saben en qué se basa el crecimiento de América Latina? En el consumo. Ni siquiera en la inversión, ni siquiera porque estamos exportando más, es en un consumo y en más endeudamiento, más vulnerabilidad. Cuando un, a mí me hablan de clase media y yo vivo en un país donde la clase media está endeudada hasta acá, no tiene acceso al patrimonio, no tiene inversiones, no tiene acceso al, al mercado de capital, ¿eso es clase media? ¿Eso es clase vulnerable? O sea, una que creyó que salió de la pobreza y está a punto de regresar en cualquier minuto. Entonces yo digo, bueno... Eh, eh, no podemos, eh, tenemos que construir entonces, creo, nuestras instituciones a la pinta de lo que nosotros necesitamos. Voy a poner un, un último ejemplo, cambio climático. América Latina y el Caribe lo que necesitan son in, 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 eh, políticas de adaptación. Nosotros no, no, no de mitigar, digo, también vamos a mitigar, por supuesto, no somos grandes emisores, pero nuestro gravísimo problema es la adaptación. Si no miren a los países del Caribe, por favor, nosotros en Cepal estamos diciendo Caribe first. Primero el Caribe. El Caribe es la subregión más vulnerable de América Latina y, y el Caribe en materia de deuda, en materia de vulnerabilidad climática. Y claro, como ellos no van a poder entrar a la OCDE, ¿sabes? O sea, porque bueno, no, no son, son muy chiquitos. Lo que sea, y quién se va a ocupar de los chicos, y quién se va a ocupar justamente de este pensamiento colectivo, de, de cómo vamos a, a incluirnos. Y yo por eso también quiero finalizar diciendo que tenemos que, que regresar a un concepto que yo creo que la, la región está en una trampa de crecimiento. Creemos que crecemos, pero no crecemos. Y creemos que estamos haciendo comercio, pero no es cierto. Seguimos comerciando el 5% desde 1970, por caridad de Dios. La productividad no aumenta. Entonces, ¿cómo abordamos los verdaderos problemas que sigue teniendo nuestra región? Y yo creo que una forma de hacerlo, y es lo que nos hacemos cargo en este estudio, es de que veamos la correlación, la complementariedad. Yo creo que se debe igualar para crecer y no crecer para igualar. Creo que sociedades más iguales son más productivas, Sociedad y lo demostramos con números. Sociedades más iguales invierten más, es decir, le apuestan más al futuro. Sociedades más iguales tienen capacidades de correr riesgos para la innovación. Y sociedades más iguales, más emancipadas, creen más en sí mismas, en sus derechos y, por lo tanto, son capaces de construir futuros colectivos. Yo creo que América Latina y el Caribe debemos construir un futuro colectivo. Yo siento, Mario, que con el Centro de Desarrollo hemos hecho ese pacto con la Comisión Europea también. Se trata de que América Latina y el Caribe construyan su propio camino. No me opongo a que ingresen a la OCDE, bendito Dios, pero no toda América Latina y el Caribe va a poder entrar a la OCDE. Entonces, tenemos que construir un camino con la ayuda de los que sí puedan, ok, perfecto, qué bueno que Chile, que México, que Colombia, pronto Perú, quizá Costa Rica, pero ¿y, y los demás? ¿Y los demás qué? cómo nos integramos, cómo nos volvemos más iguales, cómo realmente la igualdad de género, por ejemplo, es uno de los grandes temas del futuro y del presente. Y yo creo que de eso no hemos hablado en este panel y siento que la modernización de nuestras organizaciones va a pasar por lo digital, pero lo digital es una herramienta, ¿eh? lo que dijiste tú muy bien, y es una herramienta que requiere de política. Y si no hay política, no vamos a poder avanzar. Así es de que yo, insisto, movámonos de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Muchísimas gracias. Eso es todo. Terminamos el primer panel. Gracias. Bonsoir. Uh, buenas tardes. Uh, es es un, un placer estar aquí. Gracias por, por venir. Vamos a hacer el panel en español uh, porque estamos aquí con la mayoría de De, de parlantes em espanhol. E eh, o tema do panel, como sabem ustedes, é um tema bastante importante e bastante difícil. Ou o seja, essa ideia de que, eh, o sea, como se impulsa o crescimento em um contexto de uma globalização eh, inclusiva e sustentável. A mim me parece que é um tema super importante. Para mim me parece também que é importante que que vamos mais além de eslogans. slogans, não? Né? Ou seja, quando não começa a agregar adjetivos a essas coisas dá espaço para todo o tipo, eh, enfim, de, de soluções políticas, umas buenas outras não tão buenas não? Né? Pero queria começar dando aí uma un, pantalhada, um pantalhacho de, de fundo, em termos como veio esse tema em região. não? Né? Ou seja muito brevemente, ou seja, quando uno pensa no eh, eh, que há passado em eh, los anos 2000, ou a região ha crescido muitíssimo, ou seja, não tanto obviamente como a Ásia, mas historicamente foi um crescimento muito robusto, impulsado, liderado pelo comércio, e hemos logrado, ao mesmo tempo, melhorar eh, de maneira significativa os indicadores sociais e de pobreza. Né? Então, quando uno pensa comércio, ou seja, integração inclusiva, etc. Não é algo que a região não, já não lá feito e, e muito recentemente, né O tema é que nos pegou um choque muito poderoso, ou seja, quase sem precedentes em lá economia mundial. Não foi um choque que, ou seja, que nós outros fomos responsáveis. foi um choque nas economias desenvolvidas. E isso não há custado, ou seja, bastante em termos de, de, de crescimento, né? Ou sea, em termos também de eh, indicadores sociais e de pobreza. Alguns países o manejaram melhor, outros, no entanto, você sea, claramente essa é e aí discordo um pouco do MRF Santiago, que por sorte já se foi, é que ainda eh, há Há um tema macro, sobretudo no conosco, ou seja, claramente isso é muito visível. E os países que fizeram dever de casa macro, ou seja, saíram muito melhor em termos da crise financeira, o fim do, do, do choque de commodities. Porém, enfim, quando uno mira a adelante claramente há um reto, há pelo menos uh, dois retos importantes, né? E, 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 e claramente já se nota, ou seja, uma recuperação já se é mencionado aqui que a, a economia lela eh, região voltou a crescer e menciono que enfim o eh, eh, comércio segue como liderazgo nesse processo as exportações em primeiro trimestre de 2018 crescido 10% ou seja muito por em cima do de, de, PIB da economia então se há claramente de volta o comércio funcionando como um importante motor de crescimento o tema é es que enfrentamos agora um novo cenário em que há pelo menos Dois retos importantes. Por um lado, temos nosso principal sócio comercial passando por um backlash protecionista, que pode, inclusive, colocar em, em risco o sistema de comércio de, de, de regras internacional, que que, que que muito nos ha servido. Né? Eh, temos também um segundo sócio comercial, eh, China, que todavia enfrenta uma série de dúvidas com relação a quão sustentáveis é são os crescimentos do crescimento e também segue aí eh, eh, com uma série de resistências em termos de abrir submercados às nossas exportações eh, agrícolas, muito importantes para o tema de pobreza. E, por outro lado, há o reto de seguir avançando, ou seja, seguir fazendo, fazendo com que o comércio seja um instrumento importante de redução de pobreza. Ou seja, um reto em termos de eh, eh, destruir melhor as ganâncias de comércio. Bom, bueno, com isso, eh, vamos ao painel. Temos lá o privilégio de ter um painel aqui de alto nível, eh, eh, muito capaz de, de responder a essas perguntas. Então, eu empiezo com a ministra Jiménez, ministra de Hacienda de Paraguai, a primeira ministra mulher eh, do país, uma das eh, mais jovem ministra de Hacienda da de, de região. E eh, eh, empiezo com a pergunta. Eh, ou seja, em esse contexto, em contextos contexto de que Paraguai, de hecho, ha tenido o sea, um desempenho muito eh, eh, positivo e, em realidade, ha, ha mais que a região, ou seja, em esse contexto, como vê Paraguai esses reto, sobretudo reto del o reto sea, do protecionismo, não? que tipo de estratégia vocês han, han pensado? Muito gracias Maurício. Primeiro que nada, saludar a todos. É um prazer estar aqui compartilhando este panel com todos vocês. Yolita, Rebeca, Carla, muchas gracias por, por la oportunidad. Bueno, más que nada, yo creo que eh, el caso de Paraguay es muy particular, ¿verdad? Por un lado, nosotros no tenemos eh, una, una, un trading muy directo con Estados Unidos, tampoco muy fuerte con la Unión Europea, pero obviamente eh, todo lo que tiene impacto a nivel global va a terminar teniendo un impacto. Eh, digamos, eh, por lo menos de manera indirecta. Finalmente, como lo explicaste muy bien, nosotros a nivel regional atravesamos por una crisis, eh, tal vez la crisis más importante en el caso de Brasil en particular, y por supuesto Brasil siendo nuestro principal socio comercial, eso tuvo un, un impacto tremendo en Paraguay. Desde ese momento yo quiero hacer un poquito una analogía de lo que fue eh, la respuesta de Paraguay a esa crisis en particular, y esa va a seguir siendo una respuesta que nosotros vamos a seguir teniendo para este tipo de desafíos a nivel global, a nivel regional. Específicamente lo que nosotros vimos es que cuando cae el precio de los commodities tan fuertemente a nivel regional ¿verdad? y ahora otra vez enfrentando un alto nivel de incertidumbre a nivel global, eh, nosotros empezamos a repensar nuestro modelo económico. Por un lado, lo que fue clave en el caso de Paraguay fue justamente la diversificación de nuestra matriz productiva. Empezamos nosotros a mirar más fuertemente a los desafíos que teníamos y convertirlos en oportunidades. Y en particular me refiero ahí a, a la infraestructura. Paraguay tiene un gap muy importante. Entonces empezamos a encender esos motores internos de crecimiento. Eh, también miramos a lo que es la diversificación hacia la industria. Y ahí tenemos un caso muy particular que me parece podría ser replicable. you <laughs> A eh, un nivel más amplio, a nivel regional, que es justamente, eh, finalmente Paraguay entendió no solamente su potencial, ¿verdad? Desde el punto de vista de todo lo que nosotros podemos ofrecer afuera. Eh, nosotros tenemos, digamos, energía limpia y renovable, la más barata prácticamente de la región. Eh, tenemos capital humano de, de primera y tenemos también el, el famoso bono demográfico. Eh, tenemos la tierra, una de las tierras más fértiles de, del mundo prácticamente y también relativamente de bajo costo. Eh, la mano de obra también es, es, tiene costo comparable en términos de la región. Entonces, finalmente nosotros le decimos a Brasil, nuestro principal socio, mira, acá tenés a un socio eh, excelente que ha sido estable en los últimos 15 años, una macroeconomía eh, prácticamente impecable por donde se nos miren, nuestros indicadores se ven bien. Y finalmente decimos, ¿por qué no vienen ustedes a poner aquí esas plantas y nos insertamos nosotros en las cadenas de valor de Brasil? Eh, en las cadenas eh, de, que generan valor agregado. Y nosotros entonces es como que encontramos nuestro lugar dentro de esa cadena de valor y se genera una situación de win-win, ganancia para todo, que es el mundo ideal y justamente es lo que se trata de eh, encontrar cuando buscamos la famosa integración regional. Entonces desde ese punto de vista nosotros empezamos a ver eh, un flujo importante de empresas maquiladoras que se mudan a Paraguay y empiezan a generar eh, empleos de calidad empleos formales, que son justamente el tipo de empleo que nosotros buscamos para la población. Y eso se ve desde el punto de vista, eh, digamos, económico, ¿verdad? También desde el punto de vista agrícola, nosotros nos diversificamos hacia sectores eh, más eh, industriales, industrializados, y eh, finalmente también empezamos a mirar más allá de la región. Nosotros siempre vamos a seguir estando en el corazón de Sudamérica, eh, Brasil y Argentina van a seguir siendo nuestros principales socios, eh, pero finalmente para un país como Paraguay nuestra, nuestro tamaño relativamente pequeño en términos económicos también hace que eh, nosotros al buscar nuevos socios comerciales, nuevos trading partners en, en más lejanos, más allá de la región, diversificamos nuestro portafolio. Eh, de, de partners, ¿verdad? Que finalmente sirven para amortiguar los choques a nivel regional. Entonces, yo creo que es la diversificación, cuestiones básicas, eso va a seguir siendo clave. Eh, y finalmente eh, también miramos a cuestiones de eh, implementar leyes que fomentan justamente eh, la atracción de la inversión, protegen a la inversión extranjera. Entonces, eso es por un lado, pero desde el punto de vista regional yo creo que podríamos seguir aplicando eso. Latinoamérica sabemos todos que es una de las regiones menos integradas del mundo. Eh, tenemos mucho todavía que entender que se ha hecho, por ejemplo, en otra región en desarrollo como Asia es increíble el nivel de integración regional y justamente las cadenas de valor global que se van generando eso debemos exportar explotar con mayor fuerza y un punto clave también desde el punto de vista de Paraguay a la hora de diversificar nuestra economía ha sido justamente apostar fuertemente a la infraestructura pero no solamente infraestructura que tiene sentido a nivel nacional sino infraestructura que tiene mucho sentido a nivel regional y justamente ahí nosotros nos encontramos hoy emprendiendo Versiones muy importantes eh, rutas que unen, por ejemplo, a Brasil, el, el, el puerto de eh, Ciudad del Este, con Asunción. Entonces, estás uniendo prácticamente a tres países con una ruta. Eh, de la misma forma, en, el, en la región del Chaco estamos emprendiendo un, una, una ruta que va a ir de la zona más productiva de Mato Grosso del Sur, de, de Brasil. Eh, Brasil, em, con ellos hemos acordado que ellos construirán un puente muy importante que va a dar sentido a esta ruta. Y finalmente, esta ruta va a atravesar el Chaco paraguayo para unir a cuatro países. Entonces, estamos hablando de Brasil. Argentina, Paraguay y Chile, que van a estar unidos y justamente del lado argentino también se ha acordado que se va a construir el puente, eh, que va a permitir que esta sea definitivamente un, eh, una inversión de infraestructura eh, de importancia regional. Entonces, también estamos mirando a la ruta Traschaco, una ruta que había sido construida hace, construido hace casi 50 años. Hoy finalmente eh, vemos en esa, en esa inversión una oportunidad no solamente de generar una ruta que nos va a unir de Asunción hasta Bolivia atravesando el Chaco paraguayo, sino que también una oportunidad de potenciar eh, ese Chaco que justamente todavía no ha sido explotado, no, no, hemos, no le hemos sacado el, el máximo jugo a ese te territorio tan fértil, eh, pero también va a generar empleos en el corto y mediano plazo. Entonces esa un poquito ha sido la estrategia de Paraguay, eh, mirar hacia afuera de manera proactiva y también eh, mirar a la región, pero de manera más estratégica y coordinando con los países vecinos de manera a que la inversión que nosotros llevamos adelante tenga sentido para todos. Muito graças. Bueno, eh, a segunda pergunta vai para a senhora eh, diretora eh, la, uh, diretora da unidade América Latina e Caribe e da União Europeia, uh, ha sido, o sea, uma un, un, sócia importante em esforços do BID. E me gostaria que que, que a senhora Bukteviceni falasse um pouco da atuação que ha tenido a União Europeia, exatamente nesse esse tema. ese nexo entre, o sea, promover el comercio, pero al mismo tiempo crear condiciones para que las ganancias sean mejor distribuidas, tanto regionalmente como socialmente. ¿no? Gracias. Mil gracias, Mauricio, por esta pregunta. No tengo una respuesta fácil todavía. Yo quisiera encontrar una, pero no tengo todavía. La, la visión es que estamos todavía comprometidos para encontrar la respuesta. Empezaremos con la una visión renovada de la América Latina y la Unión Europea. No sé, ustedes no lo siguen, no están en uh, periódicos todavía. Es que la Unión Europea entró en un periodo de reflexión, de renovación de las relaciones entre Unión Europea y América Latina y el Caribe. Uh, yo espero que en, um, antes del verano vamos a tener nuevo comunicado, qué significa esta relación. En esta relación, componente muy importante, evidentemente, es el comercio. Si comparo América Latina con otras regiones, América Latina es única en el sentido que una Unión Europea tiene acuerdos para el comercio casi con todos los países. Casi. Tenemos todos en el Caribe, tenemos acuerdo con Cuba, y después con todos los países caribeños anglófonos, plus República Dominicana y Haití. Además, tenemos acuerdos con México, que están casi terminando, con América Central terminado, Mercosur casi terminado, esperaremos, y Chile, que está renovado. Y también tenemos un acuerdo de comercio amplio con países andinos, Colombia, Perú y e Ecuador. En, en fin, es un región que casi cubierto para reglas de comercio. Um, es comercio, es como socio la pregunta si América Latina es importante para la Unión Europea. La respuesta, simple, es el quinto socio del comercio para Unión Europea, que es importantísimo, evidentemente. Si yo pregunto en, en el sentido de para América Latina, eh, quizás Paraguay no es un buen ejemplo de estas relaciones, pero todavía la um, presencia del sector privado y el comercio con Paraguay crece últimos años en una manera bastante remarcable. Eh, Últimos años del comercio en bienes en Mercosur en Europa sigue siendo 42 mil millones para solamente para servicios 22 mil millones son montos bastante importantes y si yo miro stock de inversiones de la América Latina o eh, stock de Mercosur en uh, Unión Europea se más o menos 115 mil millones es bastante prueba, eh, muestra que la importancia de las relaciones es, tiene un buen base eh, financiero también. Pero, ¿dónde hay los potenciales? Eh, ¿Cómo nosotros miramos esta relación del comercio en la Unión Europea-América Latina-El Caribe? Um, si sí, todas las instituciones, BID, Banco Mundial, CEPAL, muestra que comercio intraregión en América Latina no solamente que es poco, pero que baja. Eh, Esa uh, muestra también que potencial de comercio tiene que, tomar, eh, que, que subir. Y yo creo que um, si yo uh, un, un acuerdo más uh, de largo plazo con América Central muestra que esta relación con Unión Europea y América Central podría producir crecimiento también del comercio intrarregional que sube. Este, el año pasado, más que 3% entre países de América Central, que es una buena noticia. En ese sentido, potencial allá. Pero, ¿cómo son diferentes estos acuerdos de, que tenemos de la Unión Europea con América Latina y eh, Caribe? Son más amplios que solamente de comercio. Una que incluye eh, esta mirada de post-Agenda 2030 que son primeros acuerdos del comercio eh, que están negociando eh, después la nueva mirada de qué significa desarrollo para, para el mundo. En ese sentido, nosotros incluimos un parte muy fuerte de cooperación en estos eh, acuerdos. Y también queremos que los principios, principios del, que aplicamos en Unión Europea, por ejemplo, Uh, en campo laboral o protección de um, ambien eh, ambiente, medio ambiente, gracias. Yo siempre digo que yo aprendí a hablar con los amigos en cuna copa, <laughs> no las palabras que utilizan en este momento, disculpe. Uh, los mismos estándares de protección que aplicaremos nosotros en la Unión Europea, aplicaremos para nosotros, para los socios en América Latina, en, en en este objetivo para llegar a un nivel más alto de, uh, de producción, más alto de estándares compartidos. En ese sentido también, este es los acuerdos donde la ODS y la gente tiene que estar el centro. Yo creo que hemos aprendido con nuestra experiencia de la Unión Europea en negociaciones con Canadá, por ejemplo, más reciente, como la... Falta de aceptación, ese tipo de acuerdos, para yo creo con Canadá fue un choque para el sistema, para las instituciones, para los negociadores. Esta brecha entre la gente, la gente que promueve esta, uh, más comercio, más liberalización, en fin, uh, no están aceptados. Y tengo que mostrar cómo, cómo estos acuerdos podrían bajar el nivel de, de gente. Y ahí yo creo que uh, nosotros sabemos y busca, buscaremos ahora es mecanismos para llegar a esto. ¿De qué yo hablo? Uh, una cosa que nosotros como Unión Europea tenemos experiencia y yo creo credibilidad. ¿En qué sentido? Que el comercio está bien para la, los países y para la gente que vive en estos países. Yo viene de un país más reciente de la Unión Europea, donde esta abertura del mercado y solidaridad entre los países europeos produjo resultados muy positivos para mi país, que se llama Lituania. Eh, ahí yo creo fue esta un ejemplo natural, concreto, donde podemos mostrar cómo solidaridad y comercio podría ayudar al crecimiento y también bajar el nivel de gente. Y ahí sale la credibilidad de la Unión Europea como, como un socio con América Latina y el Caribe. Eh, ahí, para nosotros, no es, no es solamente que tenemos estos acuerdos de asociación, los acuerdos que crean un, una, una base para tener estos diálogos de alto nivel de políticas. Eh, ¿Cuál papel para la Unión Europea? Facilitador. Facilitador que algunos temas que tienen importancia de política, que se bajan el nivel de políticas públicas. Um, uh, hemos hablado de, por ejemplo, este ejemplo de género. ¿Cómo traducir mm, esta urgencia o algo que está muy puntual hoy día sobre la mesa, que es muy político? que eso traslada en políticas públicas. Yo creo, si trabajaremos con todos socios en América Latina, BID, Centro del Desarrollo de OCDEO, con CEPAL, con nosotros podemos tener una mesa donde podemos sentarse y encontrar diferentes soluciones en tener este diálogos de alto nivel y para mantener que temas que están importantísimos para la gente también están sobre la mesa no desaparecen, pero se trasladan en políticas públicas y para decir que nosotros en este sentido preparamos y tenemos esta nueva nuevo mecanismo nuestra medida nuestro mecanismo para ayudar en este diálogo que llamaremos ahora facilidad para desarrollo en tradición, donde nosotros podemos cofinanciar estos intercambios de eh, expertos, intercambios de eh, respuestas que son, no, no están hechos, que tengo que buscar, que tiene que llegar de todos los rincones de la región o de ambas regiones. Y también tenemos, por eso estamos socios del BID, tenemos también uh, subvenciones para apoyar inversiones en el campo de desarrollo. Evidentemente, tenemos esta otra facilidad que se llama Adelante, que es triangulación, donde trabajaremos con los países eh, que tienen sus propias experiencias en terceros países para compartir y llegar a estos logros de ODS. ¿Qué es más importante? A través de todas estas relaciones, nosotros llegaremos para proteger, enforzar el multilateralismo. Muchas gracias. Eh, quería pasar a, a nuestra tercer eh, panelista, eh, la señora eh, Rebecca Grispen, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, una institución que reúne 19 países latinoamericanos y los tres, eh, de, 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 los tres países de la Península Ibérica. Eh, señora Grispan, me gustaría escuchar un poco cómo ve el rol de, de ese HIP en todo ese eh, reto ¿no? de, de seguir impulsando el comercio como motor de crecimiento y al mismo tiempo o sea, hacer con que los gan las ganancias se distribuyan de manera más egalitaria. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias al BIT y a la OSD por invitarnos, además por estar en este panel tan bueno. Y por seguir además esta máxima que estamos tratando de impulsar, que ningún panel sin ellas, ¿no? Así que me parece muy bien que en los dos paneles, sí. <laughs> eh, que en los dos paneles hemos tenido una muy buena representación. ¿eh? Somos minorías. Dice bien, el... dice Yo bien, en, de... en, en este, en este, hay que sacar el promedio, ¿ah? ¿eh? Sí. <laughs> Bien, pero, pero de verdad, muchísimas gracias por estar acá y además con amigos tan queridos como, como están en este panel. En primer lugar, déjenme tratar de, de decir tres cosas en la parte de apertura comercial eh, con respecto al mundo, que a mí me parecen importantes, que se han mencionado hoy, pero que, que yo quisiera recalcar. En primer lugar, decir que esta es una región que todavía no está infectada de manera mayoritaria, por el virus de la antiglobalización y el proteccionismo. Esta sigue siendo una región que está apostando por su integración inteligente al mundo. Y yo creo que eso es muy importante porque efectivamente en esta retórica eh, más polarizante, más proteccionista que estamos oyendo en el mundo, más fragmentada, eh, la región es una región que ha apostado por el comercio, por el multilateralismo y sigue apostando por ello. Esta no es una región que está pensando desarrollarse de espaldas al mundo. Y yo creo que vos lo has dicho eh, muy bien, eh, parte de la reactivación de América Latina es precisamente porque se ha reactivado el comercio internacional y la región sabe eso y está apostando a una integración más inteligente con el mundo. Ahora, para lograr hacer eso, necesitamos al mundo. <laughs> Eh, lo que quiero decir es que, por supuesto, que tenemos que fortalecer aquellas alianzas con los que están apostando por el multilateralismo y por la apertura. Y ahí el papel de Europa a mí me parece que es un papel fundamental. Eh, el tema de que, como se ha dicho hoy, que estemos viendo en Estados Unidos una retórica mucho más nacionalista y mucho más proteccionista, a mí me parece que es... Una oportunidad también para fortalecer nuestras alianzas con otros socios, eh, las negociaciones que en este momento se están haciendo con Europa, eh, la del Mercosur, ya se finalizó la de México, falta su ratificación, eh, empezamos con Chile, como bien lo ha, dicho, lo ha dicho Yolita, a mí me parece que es una gran oportunidad, bueno, está el, 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 el acuerdo de asociación con Cuba en cooperación y diálogo político, eh, efectivamente eso es una gran oportunidad. Si se terminara el acuerdo de asociación con Mercosur, efectivamente casi todos los países de la región tendrían un acuerdo con la Unión Europea. Y esta es una oportunidad, tal vez, para pensar en una segunda vuelta. Porque en una segunda vuelta podríamos tratar efectivamente de lograr una mayor convergencia de reglas de origen, de agregación de origen en la región, etcétera, con Europa lo que nos ayudaría enormemente a la región a lograr una integración mayor. Y yo creo que los organismos que están en esto, eh, eh, menciono al BID, menciono eh, por supuesto a la CAF, eh, menciono a la CEPAL, deberían estar haciendo los estudios necesarios para ver cómo podríamos aprovechar, no solo que haya un acuerdo de asociación con Mercosur, sino cómo a partir de ello podríamos efectivamente ir a una mayor facilitación y una convergencia de muchas de las normas técnicas, de las, las reglas de origen, para lograr más agregación de origen en la región y lograr más integración. Y esa es una cosa específica que podríamos hacer, que podríamos comenzar a eh, 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 estudiar en, de una manera mucho más pragmática eh, eh, con respecto a la integración eh, latinoamericana. Mi segundo, mi segundo punto tiene que ver con los asuntos de integración, de una distinta integración, porque es cierto que hay muy poco comercio en la región, eh, esto se ha dicho, se ha estudiado, eh, pero principalmente eh, no hay suficiente comercio de bienes intermedios, lo que dice que la región negocia solo o, o, o comercia solo bienes finales, ¿no? Y en ese sentido eh, hay una necesidad, efectivamente, y, y yo creo que, querida ministra, que usted lo decía perfectamente bien en el ejemplo con Brasil. ¿Cierto? Ahora, creo que ahí podríamos también dar un salto cualitativo, porque muchas de las cadenas de valor hoy en día o de los bienes intermedios de las pequeñas y medianas empresas se van a negociar a través de las plataformas digitales. Y ahí nuestra región, ya se me cayó todo. De todas maneras no lo estoy usando, ¿verdad, Yolita? Así que lo puedo poner aquí. Entonces, ahí esta es una, una segunda idea que yo quisiera que también pudiéramos discutir. Las pequeñas y medianas empresas de bienes intermedios hoy se están integrando más a través de Alibaba que a través de solo cadenas de valor como las conocimos antes. Entonces ahí la región que está tal vez más adelantada en su infraestructura digital y probablemente oiríamos mucho más de vos, Enrique, en eso, mucho más adelantada en su estructura digital, que podríamos dar un salto cualitativo hacia adelante, si pudiéramos profundizar nuestra eh, apuesta por ello, podríamos también dar un salto cualitativo en la integración de la región. Y tercero, la integración de la gente, la integración de la gente, y yo creo que Yolita lo decía muy bien, nosotros estamos apostando mucho al tema de la movilidad de la movilidad académica, de la movilidad de estudiantes, de profesores, de investigadores, de la movilidad intraempresarial, de la movilidad de, de inversores y de emprendedores. Yo creo que esta es una región que todavía tiene enormes obstáculos a la movilidad y nosotros quisiéramos contribuir a una agenda de integración que también hable de la integración de la gente que puede contribuir enormemente a compartir ideas, creatividad y capital eh, 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 de, del talento eh, en la región. Y nosotros estamos enfocados especialmente en esta, en esta integración. Solo para terminar, eh, Mauricio, yo quisiera decir una cosa, eh, porque Yolita ha mencionado también los eh, objetivos de desarrollo sostenible y se mencionó muy poco antes. Y solo quiero decir esto. Eh, los objetivos de desarrollo sostenible son realmente un triunfo del multilateralismo. Y al principio creímos que era solo una agenda de desarrollo, pero hoy también es una agenda política. Esta es la única narrativa positiva que tiene hoy el mundo. Todo lo demás es con confrontación, enfrentamiento, fragmentación, pero nosotros tenemos que renovar nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible como una narrativa que nos invita a una... A la, a, eh, que es la única que nos invita a la cooperación global, a, al acuerdo colectivo, a la acción colectiva. Y yo creo que de alguna manera, si dejamos esta agenda de lado, nos enfrentaremos mucho más a un mundo más multipolar, pero no más multilateral. Debemos recuperarla y renovar nuestros votos con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Bueno. Eh... Vamos agora a nosso uh, último panelista, uh, senhor uh, Medina, diretor de políticas públicas de Telefônica, e com uma participação muito importante. Ou seja, esse é o sea, es nosso único representante do setor privado. Então, seria importante ter uh, sua visão aí uh, como vê esse tema de integração em América Latina. Não somente o tema, dos de, de desafios em termos de usar integração e comércio como un motor de crecimiento, sino también los temas en términos de, de, de toda la heterogeneidad que existe en la región. O sea, hay países más, menos integrados, o sea, ¿cómo, cómo ves tú en términos de, de, de que se puede avanzar más en, en, en términos de ampliar la integración de estos países hacia el resto del mundo? Muy bien, muchas gracias. Eh, hoy estoy aquí en doble minoría y en las dos, y las dos no, no, no me importan mucho, es decir, creo que efectivamente… Es, un, es una prueba de, de, de buen gusto de integración y de saber hacer el estar en minoría de género. Y, y también agradezco estar en minoría, porque sería peor no estar, de sector de, de origen. Y agradezco mucho que a las empresas privadas también eh, nos hayan dado voz. El, la virtud o la, el único mérito que tiene Telefónica, y pa, para agradecer estar aquí, es que eh, operamos en los dos lados del, en los dos lados del Atlántico. Y aproximadamente el 50%, tenemos una tarta de ingresos que eh, viene el 50% de Latinoamérica y el 50% de, de, de Europa. El, más, de, de 100, de más de 200 millones de nuestros clientes, de nuestros 350 millones de clientes, están en, están en Latinoamérica. <coughs> Perdón. Y, y operamos en, en, 14 países de, en 14 países de la región. Desde Brasil, obviamente, el, el transatlántico, la locomotora en términos de. De tamaño y de población y hasta pues eh, qué sé yo, Panamá o, o Costa Rica, o eh, por lo tanto, eh, los países más pequeños de Centroamérica. Eh, podemos dar fe de, de lo que es esta heterogeneidad de la, de la región. Pero nosotros eh, hacemos, eh, hacemos negocio en, en Latinoamérica buscando un poco lo que son los principios de esta conferencia de hoy. Por un lado la prosperidad, pero por otro lado también la sostenibilidad. En cuanto a la prosperidad telefónica ha crecido con, con, con Latinoamérica. Llevamos allá desde el, año, desde el año 98 y muchas de nuestras, de nuestras operaciones más importantes en, en, en términos de crecimiento han sido eh, operaciones realizadas en Latinoamérica y precisamente aprovechando una oportunidad y una creencia de que para una empresa española que no sea... No sea eh, probablemente no como socio comercial españa pero sí como socio inversor eh, estamos en el, en el segundo lugar en, en latinoamérica por lo tanto la importancia que para un país como españa tiene, tiene la región es absolutamente absolutamente esencial eh, allí eh, 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 también hemos estado como prueba como prueba de, 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 de compromiso con la, con la región porque una de las partes nosotros nos hemos, nos hemos quedado y hemos ha eh, agrandado nuestra, nuestra huella en Latinoamérica cuando otros, eh, como por ejemplo los, los norteamericanos, se querían, buscaban irse, afectados por las muchas crisis y los muchos vaivenes eh, eh, políticos y, y, y sociales que, que ocurren en la región. Sin embargo, nuestra apuesta por la región es absolutamente definitiva. Por lo tanto, la prosperidad para nosotros, el crecimiento de la región es esencial. Si a Latinoamérica le va bien, a Telefónica le va muy bien. Eh, y esto es muy importante. ¿eh? Eh, antes, eh, eh, antes Alicia señalaba, la señora Bárcenas señalaba que en, las empresas deben ganar dinero y eso está bien, pero es que además nosotros contribuimos y contribuimos mucho directamente a la creación de empleo, a la creación de riqueza y a la contribución fiscal de los países en los que, en los que operamos. Por lo tanto, estamos muy totalmente vinculados y totalmente... Eh, eh, solidarizados con el, con el crecimiento de nuestros países. Pero este tiene que ser un crecimiento eh, eh, sostenible. Y de verdad, un crecimiento sostenible, probablemente las empresas de telecomunicaciones, como no explotamos recursos naturales eh, o como no afectamos tanto al medio ambiente, no generamos emisiones de manera tan como, otras, como otras industrias, puede sonar que lo del crecimiento sostenible eh, pues lo decimos como porque son grandes palabras. Pero Rebeca ha señalado ahora mismo... Un elemento fundamental, el crecimiento sostenible en los tiempos de la digitalización es absolutamente esencial. Estamos viendo una polarización tremenda de todo lo que es el crecimiento que se, va, que se basa o se apalanca en el digital hacia los Estados Unidos y hacia Asia y hacia China. Esto está afectando también a otras regiones como Europa y da la casualidad que nosotros eh, operamos en las dos, por lo tanto es una transferencia de valor. Que es muy importante. Ya se habla de, de profit shifting, base erosion. Todas estas cosas son verdaderamente importantes y verdaderamente están están sucediendo. Hay que hacerlo. Nosotros somos los generadores de la infraestructura. Fundamentalmente, nuestro negocio está ahí. Se habla de rutas eh, y antes de calidad de infraestructura. Existen informes en el, del, del, del Banco Mundial en el que se señala así, que en la región la infraestructura de mayor calidad, en términos generales, es la infraestructura de comunicaciones. Si se compara con, otros, eh, con otro tipo de infraestructuras, la infraestructura de comunicaciones es la infraestructura que más, eh, eh, que más, a nivel, a, más calidad tiene y está más a nivel eh, con, con el de países, países más desarrollados que los de, que los de la región. Esto es cierto. Y esto se ha hecho fundamentalmente sin ayudas públicas. Una de las características fundamentales de las empresas de telecomunicaciones es que pedimos poco dinero a los Estados. Y estamos además, y, pero estamos en una nueva situación de competencia y eso me lleva a, a, a ver dónde estamos. Igual que para el resto de las, eh, el resto de las eh, muchas industrias, ahora mismo la competencia viene de los grandes operadores de, de, los grandes operadores de Internet, para nosotros, eh, para nosotros también, pero a la vez. Eh, somos los sostenedores en la infraestructura que les da, que da eh, eh, acceso y que, da, y, que, y que permite su tráfico. ¿Dónde me lleva todo esto? Me lleva a que, en nuestra opinión, es esencial que Latinoamérica no pierda esta carrera. La carrera de la digitalización es fundamental y es fundamental, por lo tanto, esa infraestructura. Y nosotros, como empresa, para dotar de sostenibilidad, tenemos que conseguir que casi la mitad de la gente que todavía no tiene una conexión de calidad en Latinoamérica, de la población, conseguir darles esas, ese acceso a la conectividad. El acceso a la conectividad, hoy se habla, hoy se habla del acceso a Internet como un derecho fundamental. Yo siempre eso, Tenemos una situación tremenda en la industria porque digamos, mucha gente se, se alerta y se, se, se preocupa. Sería fantástico si yo fuera en una industria de coches que todo el mundo dijera, todo el mundo tiene que tener un coche, los, los fabricantes de coches no estarían tristes, ni se, pondrían, ni se alertarían. Bueno, pues tenemos la suerte de estar, en esta, de estar en esta industria, pero tenemos que dar respuesta a esa necesidad. Y ahí viene también la innovación. En Telefónica estamos trabajando, y luego podemos entrar en detalles, en programas de extensión de la banda ancha a lugares en donde quizá el caso de negocio no nos lo permitiría, pero con la colaboración. Con socios, instituciones y las comunidades, eh, estamos tratando de dar respuesta a esa necesidad de permitir el acceso, que luego abre un mundo de posibilidades fantástico y que a cualquier persona perdida en una región remota de cualquier eh, sitio de Latinoamérica le permita, por ejemplo, acceder a Alibaba y abrir su, su marketplace a todo el mundo. Gracias. Bueno, siguiendo la misma dinámica de, del último eh, panel, la idea es recoger ahora tres preguntas uh, del público. Después volvemos a, al panel. Por favor. Eh, muchas gracias. Eh, soy José Ignacio Gertz, embajador de España ante la OCDE. Y quisiera eh, pedir la opinión de, de Rebeca y de Enrique particularmente sobre el tema favor, que ha centrado... ¿Podría, por favor, anunciar su posición? Eh... Perdón. No sé a cuál su posición. Embajador de España en Perdón, Gracias. Eh, fundamentalmente en el tema que yo creo que es que es esencial en cualquier perspectiva de desarrollo, pero particularmente en una perspectiva de desarrollo incluyente de la digitalización y la preparación de la región para la para la digitalización. Me deja el elao Enrique cuando. Cuando eh, al hablar del acceso a Marketplace cita y va, pues así que va, vamos bien. Es decir, si, si damos ya por bueno eh, el imperio chino a la hora de, de, de ser el guardia de tráfico de los Marketplace para la mejor integración en las cadenas globales de valor, es que estamos dando por bueno el, el famoso diagnóstico de, de Tom Friedman cuando decía que el mundo eh, va a ser bipolar, entre una entrevista con Farid Zakaria, que probablemente habréis visto algunos, que el mundo va a ser bipolar entre China y Estados Unidos, y alguien le, le pregunta a Farid Zakaria y Europa, que dice? Bueno, well, we all need a nice museum eh, somewhere. ¿no? Entonces, eh, a ver, yo creo que, que, que tanto el tema de infraestructura que Enrique ha, ha subrayado, como el tema de skills, que creo que es muy importante, es decir, los, los, los skills para el mundo digital, las habilidades para el mundo digital y, en la línea de lo que apuntaba eh, Rebeca, la integración de esas capacidades, es decir, que el proceso de construcción de capacidad realmente mmm, sea también el fruto de algún tipo de integración regional. ¿Por qué? Porque es evidente que una de las grandes debilidades institucionales de América Latina es una cierta incapacidad de integración regional. Entonces, a mí me gustaría, eh, no solo la opinión de Enrique y de Rebeca, sino en general de todo el panel, acerca de realmente qué políticas públicas pueden ser más eficaces y qué políticas privadas, es decir, qué partnership, qué, 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 qué mmm, eh, colaboración público-privada puede ser más eficaz para conseguir efectivamente que América Latina tenga su lugar en la economía digital. Gracias. Si, si se me permite por alusiones solamente lo del Marketplace, tomo, tomo nota, o sea, perdón, asumo y, y, y pido disculpas porque además es especialmente grave. Me he dejado llevar por la señora Greenspan, que ha citado. Pero es la culpa es mía, porque además en Latinoamérica tenemos Mercado Libre, que es una bendición, y como marketplace no tiene absolutamente nada que, nada que envidiar, eh, nada que envidiar a, yeah. a Alibaba. Por lo tanto, tomo, pido disculpas por esto, porque especialmente en el caso de Latinoamérica tenemos un marketplace que es fantástico y en donde pueden desarrollarse todas estas personas de las que yo hablaba antes. A partir de aquí. Perfecto. ¿Recordamos más un par de preguntas, eh, por favor. Oui, euh, <coughs> chez Keita, je suis président de Open Business Africa et récemment nommé ambassadeur à l'IRC. Euh, nous parlons de globalisation, nous parlons du monde. Euh, je constate que euh, les échanges commerciaux entre toute l'Amérique latine, euh, entre le la Mercosur et l'Afrique, sont estimés à 3 à 5 Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que nous ne pouvons pas continuer à travailler simplement entre nous parce qu'on parle la même langue. Nous devons trouver de nouvelles politiques pour traverser les océans, partir ailleurs pour faire des échanges scolaires, parler d'autres langues, permettre les inclusions, des échanges avec les pays qui ne parlent pas la langue espagnole. Vous savez, aux États-Unis on parle beaucoup plus de la langue espagnole aujourd'hui que dans les pays latins. Nous devons avoir la force de, de combiner les, nos efforts pour que l'Amérique latine puisse mettre en place des coopérations commerciales avec l'Afrique. C'est aussi un sens extraordinaire de rentabilité. Et donc, qu'est-ce que vous attendez pour ajuster cette politique qui est complètement minime Merci bien. Thank you. Uh, any other questions? Uh, any... Por favor. Ahí Por favor, si, si anuncie... Sí, okay. okay. Entonces, hola. Uh, mi nombre es Karima. Soy con los diplomáticos jóvenes de Canadá. Um, una consideración importante cuando se piensa en la modernización inclusiva de los acuerdos de libre comercio es el género y los derechos de las mujeres. Recientemente Canadá, so, mi país, y Chile incluyen un capítulo sobre género en su acuerdo de libre comercio. Entonces, ¿qué futuro prevé para la integración de género y libre comercio en un contexto latinoamericano globalizado y entre los países hispanohablantes? Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, podemos ahora invertir la orden y empezar con, con la minoría eh, masculina aquí. Enrique, eh, creo que la pregunta del embajador eh, español. Y Rebeca también, eh, por, que tiene pues, algo que decir sobre eso. Por no, por, no agotar, por no agotar todo el tiempo. Efectivamente, vamos a ver, los skills, la educación es esencial. Eh, yo quiero señalar en este punto una experiencia de Telefónica. Telefónica tenía una, tenía una eh, iniciativa eh, hace, hasta hace tres años que se llamaba Pro Niño. El objetivo de Pro Niño era sacar a los niños del trabajo infantil y llevarlos a la escuela. Más de un millón y medio de niños pasaron por ese programa, que duró casi diez años. Pero, como decía antes, Telefónica ha sido testigo directo de la evolución. Y ya no encontrábamos tantos, sigue habiendo, pero ya no encontrábamos tantos niños en la calle. Sin embargo, hemos cambiado. Ahora nuestro programa se llama Profuturo. Y va precisamente en, la línea, en esa línea. Y, señor, además, le digo, no es un programa que ya no solo hacemos en Latinoamérica, sino que nuestro segundo objetivo es África. En Angola tenemos una participación, una, una, un, un un, un, una, una gran eh, actividad. En este caso de lo que se trata es de dar a los niños digital skills y enseñarles a trabajar en el mundo digital, pero desde muy pequeñitos. Y es, en, y es esencial en ese programa, y, y por eso no quiero, no quiero quitar más, enseñar a los que enseñan y dar digital skills a los profesores. Para que los profesores, porque a un niño se lo das y sí, le irá toda la vida, pero por un profesor, por este efecto que tienen, que parece que por ellos no pasa el tiempo, se lo dará a un niño y a otro y a otro y a otro y a otro. Y al cabo de tantos años, miles de niños habrán sido educados por aquel al que con solo haber dado skills a una sola persona. Por lo tanto, enseñar al que enseña, ir más allá de los objetivos, del, del objetivo de sacar a la gente de la pobreza. Eh, nosotros, nuestra experiencia eh, nos ha llevado por ese camino y ha sido verdaderamente, verdaderamente gratificante. Si, luego, si, si, si quieres, Mauricio, ese si tiempo, eh, sí, os, os hablo sí, del, 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 del sistema que, de colaboración público-privado. Tenemos 20 minutos, entonces, uh, tres minutos uh, cada uh, panelista sería ideal. No volvería a dar el ejemplo de Alibaba. <laughs> Pero hay una diferencia entre Alibaba y Amazon. Eso es lo que quería decir. Amazon son bienes finales, Alibaba son más bienes intermedios. Bien, todo el tema de los skills. Entonces, déjeme decir aquí una cosa muy fuerte. América Latina no se puede permitir caer de nuevo en la dicotomía entre acceso y calidad de la educación. El tema de la calidad de la educación, yo estoy convencida que la transmisión intergeneracional de la desigualdad va a ser a través de las calidades diferenciadas de educación a las que tienen acceso nuestros jóvenes. Y por lo tanto, el tema de la calidad se tiene que convertir en un elemento fundamental. Y por eso nosotros apostamos por la movilidad académica porque tiene que ver con la calidad académica, porque tiene que ver con la posibilidad de ir a otros centros educativos y poder tener una experiencia educativa que te da no solo habilidades, sino que te abre la mente al mundo, te, da, te abre la mente a lo que tenés que exigir en términos de tu propia calidad educativa. Yo creo que la calidad es un elemento fundamental y tiene que ver con la educación técnica, tiene que ver con las habilidades que estudiamos, pero también tiene que ver con nuestra experiencia personal en términos de los jóvenes que tienen que, tienen que eh, eh, tener esa experiencia. Y por eso nosotros en las EJIP estamos apostando por lo que hemos llamado el, el Erasmus Iberoamericano, ¿no? Porque sabemos que eso fue fundamental para Europa, que fue fundamental para bajar el desempleo y para mejorar el acceso a empleos de mejor calidad. Y yo creo que nuestros jóvenes hoy merecen eso. Déjenme darles cinco indicadores sobre América Latina en menos del minuto y veinte que me queda para hablar. Primero, América Latina duplicó su población universitaria en los últimos diez años. Segundo, dos de cada tres universitarios en América Latina son todavía hoy primera generación en, la, en su familia en llegar a la universidad primera generación. Lo sabe muy bien Brasil y lo sabe muy bien por la expansión de la educación superior. Tercero, la mayoría de esos jóvenes no tienen pasaporte. Cuarto, tenemos la, el indicador más alto de deserción universitaria del mundo en América Latina. Y quinto, la, tenemos la menor movilidad regional con respecto a Asia. Hacia 7% de su población estudiantil estudia fuera del país donde nació. En América Latina, menos del 1%. Y por eso nuestra apuesta es muy firme en esta dirección. Último tema con respecto al, al, al embajador eh, de, de la Unión Africana que hizo la pregunta sobre, eh, eh, sobre el español, sobre otros idiomas. Nosotros estamos apostando a la cooperación sur-sur entre las distintas regiones. Nosotros tenemos el único informe de cooperación sur-sur triangular que hay en el mundo, y nos están pidiendo precisamente de África y de Asia que podamos llevar esa experiencia para compartirla con los países, eh, con los otros países eh, eh, de las distintas regiones. Y yo creo que usted tiene razón, que nosotros tenemos que dar ese paso al mundo. Yo me acuerdo que en los 90 que en la CEPAL hablábamos. Del regionalismo abierto. Yo no quisiera hablar de regionalismo cerrado. Yo quisiera hablar de regionalismo abierto. Nuestra capacidad no solo de vernos a nosotros mismos, sino en nuestra capacidad de abrirnos también a otras regiones y de tener la capacidad de tener un regionalismo abierto como el que usted menciona. Ojalá podamos hablar de eso eh, más adelante y realmente poder acordar eh, estas cosas. Y con respecto al género. Déjenme hacer aquí un mercadeo. Mi país tiene hoy en día el 54% de su gabinete mujeres. 54%. Y 46% del Parlamento. Nos tomó 30 años después de la ley de equidad de género que hicimos en los 80. Pero lo logramos. Hoy en día yo puedo decir que tenemos básicamente paridad en el sistema político en Costa Rica, ¿no? Yo estoy convencida de que habrán muchas cosas importantes en este siglo, pero el carácter de este siglo estará definido por cuánto avancemos hacia la equidad de género. Así que tiene usted razón. Ojalá sigan muchos líderes el ejemplo de mi país y de Tudo. Muchísimas gracias. Gracias, Rebeca. Molita, por favor, eh, si quieres comentar el tema género, cooperación con África, bueno, en tres minutos. Eh, creo que ya es suficiente son temas suficientes para de verdad factual solamente si podría decir que nosotros todos um, estamos conscientes de falta de comercio entre África e América Latina el Caribe yo creo que tenemos ejemplo experiencia de Brasil que es un poquito aparte y nosotros del parte de la Unión Europea creemos ahora estos instrumentos un instrumento es eh, que rebeca habló es facilidad de cooperación triangular queremos subir al nivel mundial donde nuestros socios de américa latina podría ir a áfrica y con nuestro propio ayuda financiamiento apoyo que ese tiene en esta es uh, es un trabajo fenomenal que nunca hizo en todo el mundo rebeca tú estás sola en este tema pero queremos ayudar uh, entre socios latinoamericanos y africanos para crear, construir esta confianza, para construir conocimiento entre los países eh, sobre esta base, relación podría ir eh, prof a profundizarse en el futuro, pero tenemos dinero colocado para este tema y tenemos compromiso 100% en este tema, más tenemos esas negociaciones que se llama Post-Cotonou entre Unión Europea, África, Caribe y el Pacífico y queremos crear relación también financiera abierta, eso que tú propones Rebeca, donde vamos a ir además de insularidad de cada región, Caribe, Pacífico, y e África, donde nuestra relación política está abierta para construir relación entre África y América Latina y también suscribir con financiamiento en el futuro. Nuevo bases post-2020. Para el género, evidentemente, que nosotros uh, tenemos uh, nuestra um, cabeza política, uh, nuestro comisario, que sale con esta camiseta que dice uh, el para ella. Es un campeón muy fuerte. Eh, Unión Europea evidentemente dispone un dinero bastante fuerte para ayuda en temas eh, de interés muy alto político. Eh, Creó una alianza con todo el sistema de Naciones Unidas para exactamente atacar este tema de desigualdad que en el América, América Latina eh, eh, tenemos esta nueva iniciativa que tiene que se, estar lanzado en Nueva York que se llama... Spotlight Initiative para exactamente trabajar en este tema, pero con toda la familia de Naciones Unidas y la Unión Europea, evidentemente, países donde hay problemas más graves. Pero esa no se creó sobre la base nueva. Tenemos, evidentemente, que capítulos por todos, de todos los acuerdos de asociación más profundos en este tema, y tenemos un campeón en la región, campeón que se llama Argentina que propuso este tema de género en todas las uh, um, agendas de trabajo con Unión Europea. Y tenemos compromiso de muchos años para trabajar conjunto, para encontrar las soluciones. Es el trabajo evidentemente no ha cumplido, pero el compromiso no hay más, más profundo que entre Unión Europea y América Latina en este tema. Gracias, Mr. Jiménez. Muchas gracias. Eh, a ver, primero que nada, compartir un poco lo que, lo que ha sido la experiencia de Paraguay con relación a un proyecto eh, que justamente buscaba que Paraguay se inserte en el mundo a través de los jóvenes. Este es un proyecto que se llama Becal, las becas de Carlos Antonio López, y busca eh, enviar a las mentes más brillantes de Paraguay afuera. Estamos enviando a gente desde hace tres años más o menos a las 300 mejores universidades del mundo. Eh, y esto significa que hoy existen aproximadamente 1.100, 1.200 paraguayos por todos lados, eh, capacitándose que eventualmente volverán con sus conocimientos de afuera, trayendo eh, aprendizajes de cultura, etc. Y esto también es parte de una suerte de integración regional, Paraguay siendo eh, históricamente un Paraguay que miró mucho hacia adentro, un país que miró mucho hacia adentro. Finalmente, hoy estamos buscando de manera proactiva esa integración con el mundo. Eh, eso por un lado, este ha sido primero no, no sabíamos eh, por cuestiones digamos de repente culturales cuál sería la respuesta de la gente, si existiría demanda por esto, pero finalmente vimos que realmente hay una demanda gigantesca eh, y los jóvenes están extremadamente interesados en ser parte de este programa. Así que eh, a finales de este año vamos a tener aproximadamente ya 1.500 jóvenes participando, muchos de ellos ya retornando y empezando a contribuir a generar un país eh, mucho más eh, abierto al mundo. Pero por otro lado, eh, lo que mencionaba Rebeca, estoy totalmente de acuerdo, la herramienta fundamental hoy. Eh, la, yo creo que la principal herramienta para erradicar la pobreza, para disminuir la desigualdad, para eh, la, justamente, eh, digamos, que la transferencia intergeneracional, romper esa transferencia de pobreza a través de generaciones, es apostar fuertemente en el capital humano. Eh, y justamente en eso estamos también abocados hoy en Paraguay. Nosotros estamos emprendiendo lo que se llama un proyecto de transformación de la educación que eh, busca en principio un diálogo a nivel nacional para generar justamente un consenso alrededor de qué significa calidad de educación y eh, evidentemente este proceso eh, de mejora en la calidad que busca eh, que nuestros jóvenes principalmente tengan las herramientas necesarias para adaptarse a una economía cada vez más dinámica, a un mundo dinámico va a ir necesariamente de la mano de cambios tecnológicos importantes, porque hoy sería casi eh, demasiado inocente pensar que una transformación educativa puede darse sin tecnología. Entonces ahí hablamos justamente de introducir a la tecnología desde, desde el inicio, eh, a través del aprendizaje y ya eh, de esa forma eh, mejorar la calidad de la educación y también aprovechar eh, los avances tecnológicos. Desde el punto de vista de, la, de género, eh, yo creo que existen champions en, en la región como Argentina, Chile, Costa Rica, que han mostrado avances extraordinarios realmente al respecto de la equidad de género, eh, lo que mencionaban de introducir este tipo eh, de políticas en intercambios, eh, digamos, eh, acuerdos. Eh, trade agreements sería muy interesante eh, y creo que un poquito lo que nos falta es un poco más de creatividad. En el caso de Paraguay podemos hablar de algunos logros específicamente. Yo soy la primera ministra mujer, eh, ministra de Hacienda mujer de que tiene el Paraguay en toda su historia y eso no es necesariamente algo que debemos celebrar hubiese dado sí. hubiese dado antes es eh, un síntoma, ¿eh? pero es algo bueno verdad y finalmente también tuvimos avances en términos de hoy tenemos la primera vicepresidenta mujer tuvimos la primera presidenta de la corte suprema de justicia hace unos un par de años tu, tenemos también a la primera fiscal general del estado este año entonces hay, eh, se está generando una ola y finalmente el país también está discutiendo lo que es eh, la política digamos de una ley de paridad al respecto de generar justamente esa paridad eventualmente en el Congreso. Todavía no sabemos cómo eso se va a materializar, pero un poquito, como, como mencionaba eh, Yolita, eh, tenemos que ser un poquito creativos para aterrizar y combinar esa política, digamos, de equidad de género, que no es equidad de género solo por equidad, sino equidad de género porque tiene muchísimo sentido. Eh, y justamente países que buscan, como los nuestros, ¿verdad? Que buscan y necesitan eh, un crecimiento adicional. No podemos crecer a dos, tres, cuatro, cinco, necesitamos crecer a seis, siete, ocho, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde quitamos el crecimiento? Y un poco eh, el, la agenda de, de género está, nos está gritando en la cara, aquí estoy, eh, acá está el 50% de la población sub, eh, digamos, estamos subexplotando ese potencial motor de crecimiento adicional que se podría generar y también una herramienta clave. Eh, justamente para sacar a las familias de la pobreza, porque como sabemos, cuando se le empodera a la mujer a través de un ingreso eh, y a través también de la educación, eh, se logran cosas extraordinarias, como que, por ejemplo, los chicos tengan mejor educación, mejor salud, mejores resultados, ¿verdad? Entonces de eso se trata también. Entonces una política que tiene mucho sentido, lo que tenemos que tener es una mentalidad más abierta y mucha creatividad para aterrizarla en políticas efectivas. Muito bueno, obrigado. Eh, estamos muito cerca de, de cerrar o panel. So, Queria comentar que a mim me parece que, que a discussão foi muito interessante. Eh, me queda muito claro que, talvez, eh, não haja falta de diagnósticos. Uh, claramente, ou seja, o comércio é um motor de crescimento muito potente, mas claramente não é uma panaceia. Há todo um conjunto de políticas complementares que há que ser implementadas. Algumas delas lo logramos fazer, outras não. O sea, todo o tema de gênero, de educação, de skills. Aí claramente é o reto. E aí há que entrar em en uma discussão muito mais fina e detalhada de, de por que não não logramos avançar. Infraestrutura, por exemplo, é um tema que é muito caro para o Paraguai, me imagino, que, ou seja, não, não, não faltam um diagnósticos. assim infraestrutura não há como distribuir as ganancias de comércio a áreas mais alejadas, mais remotas, seja Chiapas, em México, seja em Paraguai, seja enfim, em Amazonas, em Brasil. Então, claramente, há que avançar nisso. E um tema que, que não tivemos muito tempo de discutir, ou seja, a ministra Jiménez tocou em vários pontos desses, que é o tema de integração regional. Né? É um tema de, de homework na região, que claramente avançamos muitíssimo eh, com o regionalismo aberto nos últimos 25 quartos de ciclo. Mas seguimos aí com o status quo, que não é o melhor. Temos um plato de espaguete enorme na região. Seja, é muito difícil desenvolver cadenas de valor regionais com 47 regras de origem, 33 acordos preferenciais, todos muito chiquitos, em um momento em que se avança com mega acordos, em um momento em que temos economias do tamanho da China, então isso é uma renda importante que há que empurrar. E queria ser aproveitar com isso para fazer propaganda de algo que fizemos nós que está aí eh, eh, para distribuir, que é exatamente uma discussão dessa agenda. O né? que é passado esses últimos 25 anos de, de integração regional e que agenda temos que seguir para que enfim, essa agenda siga, siga relevante e que não maximize eh, as ganâncias de comércio e, ao mesmo tempo, distribua eh, los, as ganâncias de maneira equitativa. Muito obrigada. Né? Merci Maurizio, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Nous arrivons maintenant à la fin de cette dixième édition du Forum économique international sur l'Amérique latine et les Caraïbes. Je vous demande quelques instants de patience le temps que nous changions la scène et nous allons passer la parole très rapidement pour les interventions de clôture à Mme Monica Aspe qui est la présidente du comité directeur du Centre de développement de l'OCDE. Et la représentante ambassadrice du Mexique auprès de l'OCDE, et à Madame Odile Renaud-Basso, directrice générale du Trésor français. Voilà, dans quelques instants, nous allons les appeler sur scène. Merci pour votre patience. pas lire ça, je vous promets. Eh bien, merci beaucoup. Sans plus attendre, la parole est à Madame Monica Aspe, présidente du Comité directeur du Centre de développement de l'OCDE et ambassadeur du Mexique auprès de l'organisation. Madame l'ambassadeur. Merci beaucoup. Muchas gracias a todos. En un horario terrible, prometo no, ser muy no, no hablar demasiado. nous vamos a tener que callar. Muy bien. Eh, bueno, mi labor será tratar de que nos llevemos algunos de los mensajes que, que se comentaron hoy y tratar de hacer una pequeña conversación entre todo lo que escuchamos. Abrió esta mañana el foro eh, Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, diciendo, citando Ortega y Gasset, y dijo: La realidad es la suma de todas las perspectivas. Así es que voy a tratar de recuperar algunas de esas perspectivas. Que presentaron desde el ministro Le y todos los, los panelistas. El primer mensaje es que los países de América Latina y el Caribe han tenido un importante progreso socioeconómico. Sabemos que América Latina y el Caribe está volviendo a crecer, 2,5% anual, y esto parece una buena noticia, sin embargo, tuvimos voces de cautela, dijo específicamente Santiago Levi, que va a ser la región que crece menos. De todas las regiones del mundo, América Latina y el Caribe. Eso significa que se, se empequeñece, se achica, como decimos los mexicanos, la importancia de la región dentro del mundo. Son 25 años de un crecimiento insuficiente. Por otro lado, en cuanto a las buenas noticias, el incremento en uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías en los gobiernos de la región y también mejores sistemas de reclutamiento. Un creciente protagonismo de la clase media, 21% a 34% de clase media en la región. Eso viene por una parte con una nueva clase media vulnerable, que sí sale de la pobreza, pero que aún no es una clase media consolidada. Y por otra parte viene también con nuevas exigencias. Es una clase media más educada, más informada y que exige más de sus gobiernos. Hoy en día más países de la región son de ingreso medio, alto y alto. Chile y Uruguay, por ejemplo, son de ingreso alto ya. Muchos otros están en la senda de dar este salto, por ejemplo Panamá, Perú, Costa Rica, entre otros, mostrando que han superado desafíos importantes desde el punto de vista del crecimiento económico. Sin embargo, estos avances pues, han venido acompañados de mayores aspiraciones, exigencias ciudadanas por mejores instituciones y parece ser que la ciudadanía de alguna manera ha avanzado más rápidamente que las capacidades de los gobiernos. La región de América Latina y el Caribe es un ejemplo de cómo a medida que avanzan los países en el desarrollo económico, surgen también nuevos desafíos, entre ellos un reto institucional que se ha denominado como la trampa institucional o de gobernanza. Aspiraciones sociales de mejores servicios públicos que han crecido más rápido que la capacidad de los gobiernos para responder. Se deben mejorar los ciclos de gestión pública, planeación y presupuesto por resultados, gestión financiera de proyectos y programas, el monitoreo, la evaluación, para mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos. Por otra parte, se habló de la confianza de la ciudadanía en los gobiernos y esta se ha deteriorado en los últimos años. 75% de los latinoamericanos declararon que tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos. En 2015 esto es 20% más que en 2006 y ahí tenemos un, una clara brecha entre la ciudadanía y las instituciones públicas. La región debe enfocarse en fortalecer la capacidad y la eficacia fiscal. Se habló de mejorar la calidad del gasto público también y poder movilizar más ingresos tributarios. Dijo el ministro Le Maire que el gasto público no es la solución de los problemas económicos de los países. Eh, puso el caso de Francia como ejemplo y que eh, la solución está más por el lado de la calidad del gasto público, y esto lo recuperaron varios panelistas. En cuanto a la discusión de la estabilidad macroeconómica, que era un tema mucho más presente hace, eh, en los últimos 10 años de este foro, lo que se dijo hoy es que han habido avances notables en el manejo eh, macroeconómico de la región. Tenemos Santiago Levy nos recordaba que tenemos ahora bancos centrales autónomos, regímenes flotantes del tipo de cambio, etcétera. Superamos la crisis 2008-2009 con buen manejo, manejo macroeconómico. Y decía a Mario Pezzini que esto es condición necesaria, pero no suficiente. Y me parece que lo que vimos es eh, que tenemos otros retos, que quizá algunos ya estaban ahí, pero estábamos metidos en este otro debate. Ya pasamos ese debate, vamos a ver estos otros retos. Y a la vez nos decía el ministro David Tuesta del Perú que América Latina, sin embargo, siempre sigue en el filo y retomó el argumento del leo de latin american economic outlook sobre este círculo difícil de la presión en mejorar servicios públicos lo cual requiere mayor gasto público a la vez que hay baja moral fiscal baja disponibilidad a pagar impuestos en américa latina. así es que el tema de estabilidad macroeconómica ya no es el tema central pero siempre un tema que debe estar presente allí en el fondo de las discusiones. Otro mensaje, incrementar la productividad y reducir la desigualdad son dos objetivos muy relacionados entre sí. Antes hablábamos de la productividad y la desigualdad como dos discusiones separadas, parecen estar más ligadas de lo que, de lo que se creía hace algunos años. Se habló de las desigualdades en la región como inaceptables moralmente, pero también como ineficientes económicamente. Claramente lo dijo eh, Alicia eh, Bárcena. Y eh, se habló del empleo como la mejor respuesta ante la desigualdad. El empleo da sostenibilidad a la clase media y la clase media es un motor de la economía y de las, la prosperidad de las, eh, de las sociedades. Dijo Alicia Bárcena: igualar para crecer y no crecer para igualar. Escuchamos también de parte de, de Santiago Levy una defensa del crecimiento interesante, porque fui pre, fue precisamente por su función, por la función del crecimiento para combatir la desigualdad. Nos dijo porque provee los recursos fiscales para mitigar las desigualdades y porque necesitamos mejores salarios reales. Sí necesitamos redistribución, pero también crecimiento, porque es el empleo lo que es fundamental para esa redistribución. Eh, se habló de productividad, de la baja productividad de América Latina don, durante un periodo eh, ya demasiado largo y del componente que tiene esta lenta productividad eh, que tiene que ver con precisamente la desigualdad. Eh, hablamos de, de la cultura de privilegio, de la cultura rentista que da más poder a los agentes económicos más poderosos, de una crisis de valores, decía Delia Ferreira que hay una crisis de valores, un rompimiento en el entendimiento de lo que está bien y lo que está mal, las herramientas tecnológicas, nos dijo también, y creo que eso se recuperó después, son herramientas, no nos van a resolver la problemática de la corrupción, las usan los malos y también los buenos, decía. Del sirven para ampliar información, para monitorear, participar y controlar, pero no construyen valores. Y hay también una agenda pendiente en la construcción de valores de integridad en la región. Se habló también de cuando los estados son capturados por el dinero privado, se pone en juego precisamente la captura de la política pública. Pero cuando el dinero es del crimen organizado, y esta es una realidad para muchos de los países de América Latina, la vida de los ciudadanos y sus derechos están en juego. Este tema es absolutamente serio para la región porque además este dinero entra a nivel local, a nivel eh, municipal, y captura al Estado desde su eslabón más débil. Habló el, el ministro de la República Dominicana también de la importancia de construir una cultura de integridad, de combatir una cultura rentista, de impulsar la fiscalidad legítima a través de mejor gasto público. Se mencionó también la legalización de las drogas como una posible salida a la crisis de violencia, corrupción y desigualdad regionales. En cuanto a lo multilateral, el combate a la corrupción requiere de estructuras globales, pues es un fenómeno internacional. Se dijo también que un sistema fiscal internacional más justo requiere de la cooperación internacional, porque no es algo que hoy en día los países por sí solos pueden resolver. Habló el secretario general Gurri en la mañana de la colaboración entre organismos internacionales en el trabajo en la región de América Latina y el Caribe, sobre todo OCDE, BID, CEPAL, CEGIB, etcétera. Se habló de problemáticas como la fiscalidad, detener el cambio climático. Estos problemas que van más allá de los países latinoamericanos en lo individual o incluso en lo regional y que requieren de lo multilateral para... Eh, poder ser abordados. Se habló de las mejores prácticas globales y qué tanto estas mejores prácticas globales son aplicables a la región latinoamericana. En cuanto a la medición del desarrollo, los, el nivel de ingresos no necesariamente significa un mayor nivel de desarrollo. La región enfrenta, sabemos, nuevos desafíos a manera que avanza en, el, en la senda del desarrollo. Económico y se habló de estos problemas que persisten al ingreso de la renta media, incluso al paso a la renta alta. Eh, Rebeca Greenspan habló de reforzar la alianza con los que están apostando por el multilateralismo, como por ejemplo la Unión Europea, que además ha sido muy apoyadora de algunas de las iniciativas que están llevando a cabo el Centro de Desarrollo y la CEPAL, particularmente en el tema de eh, desarrollo en transición, este acuerdo de cooperación, para eh, que al pasar a, hacia niveles más altos de ingreso, eh, las relaciones entre los países no se conviertan exclusivamente en bilaterales, sino se mantengan en el contexto de lo multilateral. Se habló de la creciente, del creciente interés que ha mostrado la región en la OCDE, eh, con dos países miembros, Chile y México, ahora eh, Colombia en ese, en ese momento de volverse eh, miembro, otros países, eh, Perú, Argentina y Brasil, que han solicitado acceso a la membresía, pero sobre todo con muchos países en el centro de desarrollo, 11 países miembros que están ahí ya trabajando y compartiendo. Eh, prácticas. y en conclusión yo diría que eh, pues lo que se dijo en este foro es que el desarrollo económico debe ser visto como un proceso en el cual la medida que los países avanzan hacia niveles más altos de ingresos se enfrentan a nuevos desafíos una buena noticia está creciente está creciente intercambio colaboración no crecía, sí, diría todavía más fuerte que en años anteriores. Son 10 años ya de este, de este foro y me parece que sí se ve cómo los organismos internacionales para la región trabajan eh, más juntos para atender estas eh, problemáticas. Y yo quiero, además de agradecer a todos ustedes por la participación, eh, agradecer a las autoridades francesas, a, al ministro Maire, y a sus predecesores por 10 años de recibir a este foro en estas instalaciones, y al, por supuesto a, a la OCDE, al Centro de Desarrollo de la OCDE, también al BID, eh, que es coorganizador, y a todas las organizaciones, a la CEPAL, a los gobiernos, empresas, ciudadanos, participantes en los paneles, por un día muy nutrido que me parece que nos deja a todos con aprendizajes, con reflexiones sobre la región para que sigamos… Pensando juntos en comment atteindre estos grandes retos et que nous retrouvons ici fois en un an. Muchas gracias. Merci beaucoup, Madame l'Ambassadeur. Et maintenant, sans plus attendre, Madame René Lodobasso, qui est directrice générale du Trésor de la France. Merci encore pour votre hospitalité. Merci beaucoup à vous et euh, euh, bonsoir à tous, Mesdames, Messieurs. Euh, je vais essayer d'être bref parce qu'il est tard et que vous avez beaucoup déjà euh, discuté, échangé tout l'après-midi, mais euh, il me semblait utile pour conclure euh, de resituer les échanges euh, qui ont eu lieu euh, ici cet après-midi dans des débats plus globaux qui aujourd'hui euh, agitent euh, le monde dans une période qu'on peut considérer comme un peu particulière au niveau global. Je crois d'abord qu'on peut dire que euh, les deux thèmes qui ont été discutés cet après-midi euh, sont à la fois essentiels et étroitement liés. Essentiels parce que la, pro la prospérité mondiale ne peut être obtenue qu'à la condition de la stabilité du système international qui prévoit des mécanismes de règlement des différents commerciaux, de résorption des déséquilibres. Étroitement lié aussi parce que le respect de l'état de droit et la robustesse du contrat social au plan na national permettent de garantir l'efficacité de la régulation internationale. Lorsque les démocraties sont fragilisées au plan interne, elles sont également moins susceptibles de souscrire à des engagements internationaux et de les respecter. Et donc le renforcement des institutions est la contrepartie nationale de l'engagement dans la gouvernance mondiale. Alors, je voulais juste compléter, prendre un peu de recul en fait par rapport au débat spécifique sur la région de l'amérique latine pour éclairer les discussions des enjeux actuellement qui entourent le multilatéralisme. aujourd'hui le multilatéralisme est remis en cause par certaines puissances qui en contestent à la fois les principes et l'architecture c'est particulièrement vrai dans le domaine économique, et euh, il me semble que l'on peut dire que cette remise en cause est préjudiciable aux intérêts français comme aux intérêts latino-américains. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies du mois de septembre 2017, le président de la République Emmanuel Macron avait souligné l'importance des défis mondiaux que sont le terrorisme, l'émigration, le réchauffement climatique, la régulation du numérique. En soulignant que nous ne réglerons ces défis mondiaux qu'à l'échelle de la planète et de manière multilatérale, à chaque fois que nous acceptons que ça ne soit pas par le multilatéralisme, alors nous laissons la loi du plus fort l'emporter. Donc c'est pour ça, c'est pourquoi nous sommes convaincus que les enjeux globaux demandent une réponse collective et que le multilatéralisme demeure le mode de régulation le plus efficace pour structurer la gouvernance mondiale. Ces institutions et ces pratiques sont des héritages d'une histoire ancienne, et ils doivent donc être prêts à s'adapter pour garder leur pertinence. Dans cette refondation du multilatéralisme, qui sera le thème de la réunion de l'OCDE, la réunion annuelle de l'OCDE après-demain, je crois que la France, comme au sein de l'Union européenne et l'Amérique latine, doivent prendre ensemble leur part et être moteurs pour un multilatéralisme responsable, efficace et inclusif. Responsabilité, donc, d'abord. Un multilatéralisme responsable, c'est un multilatéralisme qui traite les causes profondes des instabilités qui secouent notre monde et qui promeut des règles du jeu communes pour tous les acteurs de la mondialisation qui doivent opérer sur un pied d'égalité. C'est vrai en matière sociale, en matière environnementale, en matière d'aide d'État et de conduite responsable des entreprises et de nos politiques commerciales et d'investissement, par exemple en matière de résorption des surcapacités. Sur ces enjeux, l'OCDE est une enceinte extrêmement importante de dialogue. Un multilatéralisme doit, le multilatéralisme doit être efficace ensuite. Nous défendons le libre échange dans un système multilatéral qui soit qui est fondé sur des règles. La conclusion d'accords bilatéraux de libre échange permet d'enrichir les échanges favor et favorable à la croissance, euh, mais intervient comme complément du système multilatéral sans pouvoir le remplacer. Seule une approche multilatérale autour de l'OMC permettra de régler le fond des problèmes pour établir ensuite en toute transparence et en détail les règles nécessaires pour que le commerce puisse fonctionner dans des conditions équitables. C'est ce qu'on appelle le level playing field. Le multilatéralisme doit être enfin inclusif et notre objectif est de rechercher une plus grande participation des pays de toutes les zones. C'est vrai pour l'Afrique, mais c'est aussi bien évidemment vrai pour l'Amérique latine. Le combat mené par la France contre le financement du terrorisme ne connaît pas de frontières. D'autres luttes, par exemple en matière de corruption, sont autant, autant d'espaces de coopération essentiels et c'est tout l'intérêt aussi de discussions comme celles que nous avons eues aujourd'hui. Nos deux régions se trouvent donc désormais vouées à coopérer et à défendre ensemble la pérennité du système multilatéral. De ce point de vue, je crois que l'Europe et l'Amérique latine partagent un même héritage politique, celui des grands desseins d'intégration régionale. En Amérique latine, ceux-ci sont presque contemporains de la période des indépendances et demeurent attachés à quelques figures phares, Bolivar, Saint-Martin, Sucre. Encore aujourd'hui, le régionalisme est une force vive comme en, en Amérique latine, comme en témoignent les multiples accords régionaux et l'existence de structures de financement subrégionales, comme la CAF ou la BCUI. En Europe, en, de façon symétrique, le processus d'intégration régionale est le produit de siècles de guerre. La France, quelles que soient les circonstances, n'a jamais manqué à cet appel européen. Or, les intégrations régionales latino-américaines ou européennes fournissent aujourd'hui les seuls exemples au monde de ces fédérations d'États-nations, comme disait Jacques Delors, qui demeurent les piliers les plus intégrés et par conséquent les plus robustes du système multilatéral. De ce point de vue, défendre le multilatéralisme nous est donc, si j'ose dire, naturel, comme l'est notre alliance. Ce multilatéralisme ne sera légitime aux yeux de nos concitoyens que s'il parvient à résoudre l'ensemble des difficultés auxquelles l'humanité est confrontée, et aux sujets, les sujets qui leur font peur en particulier. Et c'est par des discussions ouvertes et franches, comme celles que nous avons eues aujourd'hui, qui préfigurent les initiatives et les accords politiques de demain, que nous parviendrons à trouver les, des solutions ensemble et à restituer à la démarche multilatérale sa pleine force historique. Nous aurons l'occasion d'y travailler ensemble, par exemple en novembre prochain à l'occasion du 23e sommet du G20 placé sous la présidence pardon du 13e sommet du G20 placé sous présidence argentine et qui réunira pour la première fois outre l'Argentine trois autres pays sud-américains dans un signal d'ouverture et de, de dialogue. Pour conclure, je voulais, remercier, je voulais vous remercier en tant que euh, participants euh, à cette journée pour, et à tous ceux en particulier qui se sont exprimés sur l'estrade ou dans la salle pour euh, la qualité des interventions. Je voulais assu, euh, adresser un remerciement spécial aux équipes de l'OCDE et de la euh, Banque interaméricaine de développement car cet événement n'aurait pas eu lieu sans leur concours. Et enfin, un petit mot pour les équipes de la direction du Trésor qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Et pour conclure cette journée sérieuse et fructueuse, je vous invite à partager un verre en bas dans le hall pour un verre convivial de l'amitié. Je vous remercie beaucoup.